Ok, gente, hoy estoy contento porque el internet va de puta madre. Espero no comerme mis palabras. Puedo utilizar mi avatar, que está yendo muy bien, porque así es como me gusta a mí streamear. Porque si no soy yo, este soy yo, ¿vale? Así es como me gusta streamear a mí. Entonces, hoy parece que el rumbo va de momento bien, ¿vale? Entonces, vamos a darle un poquito al Minecraft. Vamos a darle un pelín al Minecraft. Aquí estamos en el servidor de Costa Rica del Beat. Beatbo Centenarito. ¿Verdad? Este es el servidor de Centenarito. Vamos a seguir en la parte subterránea de nuestra construcción, porque vamos a por todo. Coño, vamos a por todo. Vamos a ponerle bastante para tener posibilidades. Sí, señor. Y gente, estamos a puntico de llegar a los 100 seguidores en Twitch. La verdad es que me alegra bastante. Porque, sí, no sé, me hace ilusión. Es el 100, el número 100. Es fichudo. Imagínense, si llegamos a 100, ¿por qué no 200? ¿Por qué no 300? ¿Por qué no 1000? Ya llegamos a 100. Otro 100, otra vez 100. Podría pasar. Sería genial, ¿eh? Pero de momento, estoy contento. Aquí, con la gente que se va llegando, conversamos, pim pam, y eso es lo que me gusta, pasarlo bien acá en plan chill y demás. Ya con este internet, debido a que se ve que está mejorando, creo que ya se iba a poder retomar un poco los streams de practicando dibujo manga, que eso me interesa muchísimo, que de hecho fue como inicia mi canal de Twitch. Entonces probablemente haga un ratico practicando dibujo manga, pim pam, hablando un poco, y después Minecraft. En este servidor vamos a estar todo abril probablemente, porque hasta que se termine el evento.
Después de ello, tal vez busquemos un servidor survival o algo por el estilo, para jugar con ustedes y demás. Entonces eso puede estar muy cool. Puede estar muy, 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 muy cool. Y bueno, entonces vamos a seguir nuestra construcción. Ahorita hay aquí poquita gente en el servidor, pero vamos a seguir un poco con la construcción de acá abajo, que les voy a mostrar un poco cómo va el tema. Aquí está la entrada secreta. Para los que no estuvieron ayer, me metí tempranito. Uy. ¡Ah! Entonces, vean cómo va este tema. Aquí estoy haciendo unas pruebas también para rellenar esto. Y vean, gente, este va a ser entonces nuestro hueco sagrado aquí, donde va a estar un pequeño fragmento de Ciudad Verde, ¿verdad? Que es como lo principal, que todavía no sé cómo la voy a hacer, pero esa es la idea. Entonces, ayer trabajé esto, que son como las raíces del árbol que se salen y se incrustan en las paredes de este sitio. Y básicamente hoy lo que voy a hacer es rellenar todo esto de este fondo y lo que nos dé más tiempo ahí de seguir completando, ¿verdad? Entonces, vamos a tomarnos una pocioncita de visión nocturna. Cool. Y aquí estoy haciendo algunas pruebitas, ¿sí? Para ver esto. Pero la idea es hacer todo esto como esto. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es que nos vamos a... Vamos a tirar todo esto por aquí. Tiramos. Uy, bueno, la poción no debería tirarla. Vamos a tirar todo esto. La poción, bueno, si no buscamos, la buscamos de nuevo. Para lo que vamos a hacer es alistarnos de 8, no, quiero de 3, porque tal vez sí quede mejor a veces tener la posibilidad de volver ahí. Entonces nos vamos a alistar aquí la gama de colores de bloque, que básicamente es este bosque musgoso, pero no lo quiero aquí. Fuera. Lo quiero aquí. Entonces quiero este, quiero después piedra de esta y bloque normal, y luego tenemos lo que sería la andesita. Entonces esta es básicamente la ¿cómo le digo? La, a ver si va bien todo, va bien perfecto, se está viendo bien fluido, gente. Ahí me confirman si se está viendo fluidito, todo bien, perfecto, listo. Entonces esta es nuestra gama de tal, y después también vamos a meterle un poquito algunos temas de estas cuestiones. Hola, esta es una maqueta de ideas. Ahí la gente está construyendo sus cositas. Aquí, para quien no sepa, instalé ya el mod para la 1.18.2 del World Map, para poder apreciar todas las construcciones. Entonces esto nos viene muy bien para ir viendo el avance de la gente, y cuando visitemos las construcciones después también nos ubiquemos un poquito mejor. Por aquí me gustaría irle poniendo nombres. Aquí está la mía. Aquí, de hecho, este es el spawn. Me gustaría, a los que se vayan haciendo el stream, aquí varios se llegan, varios de los que juegan en este servidor. Entonces me gustaría ir como poniéndoles el waypoint para tener bien claro cuál es la parcela de cada uno. Pero eso lo iremos haciendo ahí con tal. Pero ven que ya se va a... De hecho, esta, no sé qué será, esto es nuevo, se fue muy allá. Y de eso ya es una ciudad, esto se empezó a extender bastante y bueno, está demasiado cool. Vamos a comenzar hoy con todo este borde que va a ser de este estilo. Vamos a ver si hay gente conocida aquí, está el Minecraftero. Los demás no los conozco, son gente nueva. Eso es bueno, que está llegando gente nueva al server. Entonces, lo que voy a hacer básicamente es ir rellenando la mayoría. No quiero que hayan tantos verdes, entonces la mayoría van a ser como aquí abajo, y iremos agregando alguno que otro bloquecito como aquí verde. Entonces estos dos va a ser como una sustitución posterior, ¿vale? Entonces vamos a ir colocando aquí muy aleatoriamente, porque vamos a después rellenar. Típica música gaming del 2012. Qué buena. Entonces esto, la idea es aquí. Bueno, primero vamos a agregar toda una capa de uno solo, y después vamos. Ojo, ¿quién llegó? Llegó el pinita. Aarón. Aarón, guapísimo Aarón. Muchas gracias por ese follow. Muchísimas gracias, Aarón. Y hola, agua con piña, ¿cómo estás?
Diferencias entre el stream de mobs y el mío, mínimo alguien que está viendo a mobs. ¿De qué va? Vine solo para decir eso, que ando en el stream. Ah, ¿en serio? ¿Andas en el stream? Ah, buenísimo. Vamos a hacerle una promita aquí. Mire, a ver si me funciona. Promo. Arroba. Agua. A ver. Ojo ahí. Ahí el canalcito de Agua Cupiña ahí para que también le peguen una visitica ahí. Pero aquí estamos, Agua, pura vida por pasarte a saludar ahí, dejar el eso. Y Aarón, muchas gracias ahí por el follow. Aquí estamos entonces construyendo la parte subterránea de nuestro árbol sagrado. Como ven, aquí las raíces se salen. Y lo que vamos a hacer entonces es rellenar todas las paredes con esta textura, con varios bloques. Por eso tengo la gama de bloques acá, que siempre se lo recomiendo muchísimo, digamos, no utilizar un solo bloque para hacer ese tipo de rellenos. Utilizar varios que sean parecidos para que quede como un tema así muy natural. Le da mayor, como una mayor naturalidad, una mayor organicidad a lo que sería el diseño, digamos, de la textura. Le da una textura más sabrosa, ¿verdad? Esa musiquita a mí me recuerda al 2012, tipo los blocks de Vegeta. Entonces vamos a primero ir rellenando así. ¿Y qué, gente? ¿Cómo van con las construcciones? No sé si por aquí hay gente. Aquí varios que están en el servidor se llegan por acá. Entonces, aquí muchos están en plan constructors. Vamos a ir agregando así algunos bloques. Básicamente la idea es ir rellenando para que se vaya haciendo una mezcla bastante aleatoria. No hay que pensarlo mucho, simplemente se va colocando así de manera aleatoria y esto le va a dar al final una naturalidad, una textura bastante agradable. Rellenamos por aquí, vamos a ir como por capitas para ir haciéndolo ahí. Creo que se me está lagueando un toquecito, pero es normal. ¿Quién llegó aquí? El de Wayson. ¿Qué tal? Ya se fue corriendo. Vamos a seguir entonces con nuestra construcción. Ahí anda el D-Wayson. Nunca sé cómo pronunciar ese nombre. No, este no es el que estaba poniendo. Vamos a poner este por aquí. Entonces es muy importante eso, seguir con la colocación de los bloques de una manera aleatoria y bastante cookie, ¿verdad? Aquí. Aquí podemos seguir colocando por acá. Y ahora podemos colocar entonces también de estos. Así vamos rellenando los huecos que van quedando. Al final todo se va rellenando por sí solo. Algunos los podemos poner así pegados, no hay problema. A ver aquí. Puta, yo es que soy bien tieso para moverme con el creativo, así que sorry. Y vamos a poner aquí también algunos de esta cuestión de bloque. Ah, bueno, y también nos falta una andesita, de hecho. Voy a dejar algunos orificios para andesita. La andesita es como un poquito más, la más diferente, digamos, entre todos estos bloquecitos. Pero queda bastante bien porque anda como el mismo tono de grises. Entonces, pues queda bastante bien, la verdad. Vamos a seguir colocando por aquí un poquito de estas cuestiones. Y aquí colocamos andesita. Ve que esto es como un poquito más, pero también le da como un tipo de textura más lavadilla, así como rasposa. Pa, pam, pam. Mi idea es por lo menos terminar hoy toda esta parte de las paredes de esta manera. Dejarlas así, incluso con algunas vegetaciones. Puta, con algunas vegetaciones y demás para posteriormente y el techo. Entonces dejar como todo el búnker listo para posteriormente ya empezar con el tema de la ciudad. Les recuerdo que en una pared posiblemente haga una rana gigante, una rana de estas típicas ticas. Ah, bueno, eso es que quería dejar algunos huecos también, ahora que me acuerdo. Está bueno dejarle como algunas profundidades. Entonces aquí podemos agregar algunos de estos. Y finalmente, lo que hay que agregarle un poco son estos verdes. Pero estos verdes digo que se los voy a agregar después al final.
básicamente lo que va a hacer es así, como ir poniendo aquí uno, por aquí otro, así muy poquito en realidad. ¿Ve? No muchos de esos verdes, porque como aquí arriba puse mucho, pero siento que se ve como muy saturado, muy, empieza a ser como muy mosaico, ¿verdad? Y no quiero como que contraste mucho. Entonces en ese punto sí lo voy a hacer en ese sentido, ¿no? Vamos a seguir colocando así por todo. Creo que sí me va a tomar una poción Night Vision, la más larga, porque voy a estar construyendo un ratico. A ver si esta es la de 8 minutos, correcto. Lo bueno es que después vamos a colocar también un poquito el tema de... Espera, para ver, que creo que, la, que el volumen está un poco alto. Vamos a bajarle. Ahí le bajamos un poquito. Bajémosle un pelín aquí. A esto, desktop. Ok, ahí está bien. Y eso, la idea es ir colocando así de manera muy aleatoria. Vamos poco a poquito. Y nada, la idea es que ya con esto podamos tener como el camino más listo para empezar con ya con lo que vamos a hacer aquí. Que todavía no lo tengo muy claro, o sea, sí, la idea es como la representación de un mundo muy verde, una ciudad verde. Entonces van a haber como edificios y tal, con muchísima vegetación, que es como lo que va a representar el nuke. Por eso es que está aquí bajo el árbol, ¿verdad? Esa es la representación. Creo que va bien, ¿verdad? El stream, creo que va relativamente bien. Entonces, ahí cualquier cosa, me avisan si se va o algo. Muy aleatorio toda esta cantidad de bloques. Aquí están estas raíces que me encantan, la verdad. Esta idea que se me ocurrió, me gusta mucho cómo se ve. Vamos a seguir colocando aquí de manera muy muy aleatoria. Todas estas antorchas vamos a ir quitándolas, porque además lo bueno es que vamos a meter en algunos de esos bloquecitos huecos planta de esta. Entonces no vamos a necesitar como ningún tipo de objeto extra para iluminar. Va a ser todo como desde la vegetación. Ese bloque es fantástico, a mí ese bloque me encanta, sinceramente. Vamos a agregar por aquí abajo también. Pam 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 pam. Ok. Uy, me harté de esto. Esto no importa, al final vamos a poner todo el tema de las lianas y todo eso. Va a ser como de las últimas cosas que terminamos de depurar, porque eso se pone a crecer ahí. De hecho, hay algunas que hay que ponerle el límite, porque algunas no quiero que lleguen como hasta el suelo, digamos. Entonces hay que después retocarlas un poquito. Tan, 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 tan. Esto que tengo aquí es porque en su momento estaba haciendo pruebas para ver cómo se veía todo con... Oiga, el árbol cómo suena ahí, crujiendo para arriba. Entonces todo eso lo vamos a quitar. Esta picada fue una trabajada, gente. Pero por dicha ya salimos de eso. Tan, tan. Ok. Creo que... Ok, va bien, va bien, va bien. Esperemos que todo siga bien así, correcto. Y ahí vamos. Excelente. Tengo un poco calor. Espérense para ponerme aquí el... Un momento, que no me llevo todo. El ventilador. ¡Ah! Ahí está. Uf, porque está un poco caliente aquí el tema. Vamos a entonces resetearme por acá la vista. Perfecto. Y seguimos colocando entonces bloquecitos minecraftianos. Vamos ahora a agregar ya. Ve que esto se agrega de manera muy aleatoria. Y simplemente ahora lo que hacemos es rellenar. Rellenar y después seguimos con la siguiente parte. La mayoría, de hecho quiero que la mayoría más bien sea como de este. Pero entre ese y el bloque, porque quiero como que las paredes se vean como que es algo artificial. Por eso son como ladrillos, pero a la vez llenos de musgo, porque está como muy metido entre esta fosa, ¿verdad? Natural, que al final es como un tipo oasis o algo por el estilo. Nos puede quedar muy chida. Pam, 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 seguimos aquí rellenando. Entonces la gama, digamos, de la textura principalmente van a ser en esos dos bloquecitos. Pam, pam, pam. Vamos a ir colocando por aquí.
Estos bloques a mí siempre me han encantado, los bloques musgosos, no sé, me parecen fantásticos. Es que a mí me gustan así, como hacer estructuras así como antiguas, que se vean como místicas, milenarias y deal. Normalmente son cosas muy viejas, entonces están llenas de musgo, les cuelgan lianas, muy chida. Y este bloque siempre me ha encantado como para hacer monumentos o cosas así que parecen como monumentos de milenios. Un monumento perdido entre un mapa, digamos. Chivísima. Wow. O la tumba de no sé quién. Eso, I love it. Hay que rellenar más con este porque este es uno de los principales. Me gusta esto es porque yo lo que estaba entre la piedra que no me gustaba y el verde 100% como esto, que tampoco me terminaba de convencer, y este es como perfecto porque está entre los dos, entre los dos cuestiones. Pero sí, aquí vamos a seguir entonces colocando un poquito más de bloquecitos. Ahorita más tarde vamos a darnos una vuelta por el mapa para ver cómo va la gente. Vamos a ver si esto es, this is enough. Enough. Ahora vamos a rellenar con estos dos de manera igual aleatoria. Vamos a darnos una vueltica por el mapa para ver qué tipo de construcciones se van haciendo, cómo va la gente, si alguien quiere que visitemos su parcelita y demás. Hay muchas construcciones ya, gente, prácticamente las tienes terminadas. Yo, como les he dicho, voy bastante tranquilo, lento, porque hay mucho tiempo. Entonces, o sea, la verdad es que no me voy a meter un día 7 horas a jugar cuando mejor lo divido en stream de 2 horas, más chill, más tranquilito, y igualmente vamos a avanzar. Vamos a agregar entonces ahora de este que no tiene musgo, un poco como la gamita, ¿verdad? Pararapam, parapapam. ¡Eso, eso! Me dice Josué, pura vida. Pues seguimos colocando aquí bloquecitos. A mí, sinceramente, esta parte de abajo me gusta mucho. Como va quedando. Y eso que no hay nada. Pero siento que tiene un feeling bastante... así como místico, ¿verdad? Y estas paredes así también van a generar como de no sé, algo así muy muy tipo la ciudad perdida verde, algo así muy chiva. Quitamos esto que se coló por aquí. Pa, seguimos rellenando aquí algunos orificios. Pa. Aquí creo que lo que sería bueno es agregar alguno de este. Haremos un poquito más de este bloquecito, que es el que más me gusta para esto. Aquí hace falta, se me va a acabar la poción. Después igual hay que ir haciendo algunos huecos, digamos, porque de hecho estaba pensando que al rato los huecos se pueden hacer con algún tipo de patrón o algo, ¿verdad? Como también en forma de que diga CR o algo así, Costa Rica. Puede ser, ¿verdad? Después lo vemos. Ya esos son detalles finales que podemos ir depurando después. Aquí vamos a agregar más de esto porque aquí sí nos hace falta como bastante de este bloque. Vamos a seguir poniendo aquí un poquito más de andesita. Y aquí un poco de el bloque sin musgo. Es una breteadota, gente, ¿verdad? Yo, sinceramente, o sea, como les digo, estoy en plan chill porque la verdad me gusta mucho el evento y demás. Pero también estoy construyendo... me lo estoy tomando como en serio para... Y para poder tener posibilidades de rapiñar algún premiecillo, uno nunca sabe, ¿verdad? Entonces, lo estamos haciendo lo mejor que podemos para eso. Entonces, creo que el árbol arriba está bastante bien.
y aquí abajo va a quedar muy chiva. Entonces, vamos a ver. Lo importante después, como siempre se los he mencionado, es el tema de cómo se va a plantear el concepto, y todo eso. Y también otra cosa que estoy pensando es la dinámica en cómo ellos van a entender eso, cuál es el recorrido que hacen y todo. Entonces sí les recomiendo eso también a todos ustedes, gente, como los que están participando, para que tengamos chance ahí más. Piensen también como mucho eso, el... O sea, yo no sé cómo van a evaluar esto, sinceramente, no sé, o sea, quién es ni nada. Entonces puede ser que hasta sea en vano eso, pero... O sea, como que tal vez en la forma en que se vaya explicando el proyecto, sea con algún tipo de dinámica o algo. A ver, ¿qué? ¿Cómo estás? Paso a saludar, ahí nos vemos después. Dejo mi vida ahí, 11-10, me gusta esa pared. Gracias a ver, que es más de pura vida, ahí por pasarte a saludar. Sí, aquí estoy haciendo la pared, todo esto va a ser la zona misteriosa verde, ¿eh? Entonces todo va a ser con esa textura. La idea es rellenar todo esto primero para después empezar aquí. Pura vida, Erkel, pura vida, muchas gracias. ¡Oh! ¡Qué buen dos de perros! ¡Pam! ¡Está bueno! Ay, qué buen Dustin, chaval. Es que esos Dustin a mí me ponen hard. Sigamos colocando aquí en bloquecitos musgosos. Este es como nuestro bloque principal. Pero sí, gente, por dicha. A ver, que bueno, no sé si ya te fuiste, pero eres que estoy contento con el internet porque me sigue yendo bien, mae, hoy también. Streameando a un birre alto y todo perfecto, mae. No voy a cantar victoria porque ya sé, pero bueno, si pasa lo peor, que se cae, que se todo, bueno, eso es nuestro estado estándar, así que no pasa nada, ya estamos acostumbrados a sufrir. Entonces, mientras estemos bien, más bien es la alegría. Si no, es lo normal. Entonces todo bien, ¿entienden? Es como decía un personaje de la serie Dark, que a mí me encanta eso, que decía que nunca hay que tener, nunca hay que tener expectativas. Y a mí me encanta esa vara. O sea, nunca hay que tener expectativas, sino esperanza. Porque cuando se tiene expectativas de algo que pase, usted está como ilusionado y usted está esperando lo que pase, ¿verdad? Se tiene esas expectativas. Y si no pasa, se va a decepcionar, ¿entiende? Se va a sentir mal porque usted lo estaba esperando, tenía expectativas muy grandes. Y si pasa, pues bien. En cambio, si usted tiene esperanzas, usted tiene esperanzas de que pase. Está positivo, todo claro. Pero si no ocurre, bueno, tenía esperanzas de que pasara, pero, ¿verdad? No tenía ningún tipo de... No estaba esperando que pasara, no estaba ilusionado. Y si pasa, como yo tenía esperanzas de que pasara, casi que lo que va a hacer es que es un milagro cuando se realice, cuando se haga realidad, ¿me entiendes? Porque es algo de lo que tengo esperanzas de que pase, pasó, wow. Entonces, como chiva, ¿eh? Eso me gusta. A ver, ¿qué dice? Está bueno, mae, me parece, qué dicha. Mae, gracias. Sí. Vieras que sí, por dicha está bastante, bastante establecito y me tiene por ahí. Yo aquí viendo la vara, sí, como que por momentos baja un toquecito a, qué sé yo, a 5000, se pone un toquecito de naranja, pero fuera de eso, más bien está todo bien. Entonces, bueno, como le digo, si se cae, ahí tengo la segunda opción y cambiamos nada más. Vamos a ver cómo sigue. Al final es como testeando. Dice Aguapiña, volví solo para decir que estoy como hablando como esquizofrénico como por una hora casi en PogChamp. Oiga la vara. Una hora llevas en stream. Seguimos colocando aquí algunos bloquecitos.
PogChamp, yo no, eso, ese, ¿cuál es ese juego? PogChamp. ¿O de qué hablas? Vamos a seguir colocando aquí, ya habrá algunos bloques de estos. Pam, pam, pam. Nótese que me está yendo de la verga. Ups. Pues, I know that feel, bro. I know that feel. Welcome to my world. Seguimos colocando aquí algunos bloquecitos. Aquí no anda. No anda el Haru, ¿eh? Pa, 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 pa. Aquí el que anda conocido es el Minecraftero y Josué. No sé si se andan por acá en el stream. Josué y Minecraftero. A veces se llegan por acá, a veces normalmente. Qué buena esa música, ¿eh, gente? No le trae nostalgia. Qué nostalgia de esa música del 2012. ¡Vamos! Típica musiquita gamer del 2012. Vamos a bajarle un poquito. Ay, ay, ay. PogChamp. El PogChamp es el emoji este. ¡Ah! La serpentiosca esa, perro. ¡Ah! ¡Dios! Me apagaron la luz. José David, aquí estoy. Amada, pura vía. Aguacompeña dice, iría, pero me dieron ganas de Bill Battle. Qué bueno Bill Battle, ¿eh? Un día hay que jugar. José David dice, en la pura nostalgia. Me he rajado, ¿verdad? Qué bueno. Vamos a ver qué más tiene esa playlist. Ouch. Seguimos con... Oye, David, ya empezaste la construcción, ¿verdad? Te veo aquí en línea. ¿Ya empezaste algo? Seguimos colocando. ¿Cómo dice? Seguimos colocando aquí bloquecitos. Ya casi tenemos esta pared, gente. Se va chilón, ¿eh? Se va a ver bonito porque ya le da como historia. Y entonces le va a dar como toda una... Digamos, con respecto a lo que hay aquí en el árbol y demás, se va a ver muy bien. Vamos a seguir colocando por aquí algunos bloquecicos. Dice José David, sí, aquí me empecé a hacer unas maquetas para ver cómo le hago. Ah, madre, buenísimo. Ahorita le llego ahí a la parcela, a ver cómo va con esas pruebas. Yo también, aquí adentro,
todavía no tengo muy claro cómo es el tema. Entonces, posiblemente también tengo que hacerme unas maqueticas aquí. Preliminares para ver cómo hacemos la jugada. Para pa 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 pa. Vamos a agregar aquí algunos bloquecitos verdes. Estos sí van a ser muy muy separados porque no queremos demasiado. Uy. No queremos too much. Pa 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 pa. Vale. Sí, así está bien más o menos. Eso le da como el matiz. Un poquito como la el toquecico. Yo creo que vamos a agregar un poquito más de ladrillo. Creo que tal vez nos hace falta rellenar estos huecos. Principalmente con ladrillo y con la otra piedra musgosa. Pero creo que principalmente el ladrillo es lo que nos hace falta. Y tal vez de esta piedra un poquito. Au. Aquí estoy encima de la raíz. Seguimos colocando aquí los bloquecitos. Vale, 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 vale. Ok, ahí va. Ya se va rellenando, ya se va rellenando. Es bastante lo que hay que poner en realidad. Pero se hace rápido, se hace rápido. En realidad se hace bastante rapidillo. Porque uno va colocando de manera muy rápida y aleatoria así y sin pensar mucho, entonces bueno, no hay mucho misterio. Vamos a ir colocando por aquí para ir rellenando más estos huequecicos. Ahorita cuando termino esta pared, me voy a la parcela de Josué a ver cómo va con esas pruebitas. Vamos a seguir rellenando por aquí. Vamos a poner un poquito más de endecita también, creo que sería bueno. De esta que es como clara, como piedra más lavadilla. No mucha, pero sí va a poner algunos. Pam, 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 pam. Aquí sí nos falta bastante verde, ¿eh? Mucha andesita aquí. No, tampoco tanto. Vale. Dice agua con piña, me voy a dejar caer al server, al chile. Madre, lléguese. Lléguese, lléguese. Y usted que ya dejó su construcción. Usted tenía era la selva, ¿verdad? La selva de animales. Ya prácticamente la tiene lista, ya, 100%. O pensaba retocarle algo. Ok, seguimos colocando un poquito más estos bloquecitos para ir rellenando por aquí. Sí, aquí nos hacía falta definitivamente bastante ladrillo. Y aquí tal vez un poco más de stone, de esta normal. Ay, cómo me pone nervioso esto. Vamos a poner esto por aquí. Yo prefiero estar aquí en el suelo así. Colocando. Ah, mire, aquí también nos falta un poco tal vez de este tema. Ok. Vamos a ver. Ok, ya casi tenemos esta pared lista. Ya casi. Vamos a rellenar aquí con más ladrillo de este, que creo que es el que todavía está faltante. Vamos a poner por aquí. Vamos a ver si podemos poner este por acá. ¡Deje entrar! ¿Quién? ¿Lo tengo encerrado? A ver. Para ver si yo. O sea que estoy.
Aquí, para quien no sepa, aquí va el árbol. Vale, a ver dónde está el piña este. Mae, por cierto, una pregunta. ¿Por qué es que tanta gente se pone un punto? ¿Por qué es que tanta gente se pone un punto al inicio del nombre, mae? No entiendo. Como usted. Demasiada gente se pone un punto al inicio. Demasiada. ¿Qué es la cosa? Puedes entrar al hueco de la fosa de la muerte. Parará, para, param. Vamos a ir un toque a ver dónde está Josué. ¿Cómo se pone? A este. O sea, que se me está lagueando la vara. ¡Ah! Eso. Pues pucha, Josué, que bueno, aquí ya hizo los trazados bastante bien. Aquí está haciendo algunas tipo de qué, edificaciones. Está levantando aquí. Va a quedar muy chiva. Tururu, 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 tururu. Haru Haru. Y bebe wiki, fuma marihuana y también se mete friki. Sin la bella con la friki, tú la friki friki. En ella se calle, adicta a mi chile. Le mete el link, le mete el wiki, fuma marihuana. ¿Cómo estás, Haru? Llegaste. Pura vida, Haru. Aquí estoy avanzando con la constru. Aquí estábamos viendo un poquito el proceso de Josué, que aquí está haciendo algunos trazos y demás. Está empezando. ¿Cómo estás? ¿Vas a llegar hoy al server? ¿Ya estás aquí? No te veo, Haru. No. Sí, está en una escala más pequeña. Estoy para una cosa nada más. Vale. Qué baronías. Ok. Sí, está en una escala más pequeña. 1, 2. Claro, entiendo. Ya entro, bro. Vale. Aquí estoy cambiando internamente. ¡Ah! ¡Cupo volar! Aquí estoy cambiando ya lo que es la parte de adentro del esto. Aquí tengo la entrada. ¡Ah! ¡Wow! ¡Magnificent! Entonces vamos a seguir rellenando las paredes con todo esto. Vamos a seguir poniendo este bloque, tal vez. Este es el que más hay que rellenar aquí, la verdad. Turu, 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 turu. Y este. Pam, param, pam. Seguimos colocando aquí el tema. Estas cosillas son como un poquito más cansadas porque al final terminan siendo muy monótonas, digamos. Son cosas de colocación de bloques. Ya entré, bro. Ah, ya estás aquí. No te veo. Pam, 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 pam. Y sí, creo que hoy, de momento, según lo que he llevado streameando, estamos bastante bien con el internet. Estoy pudiendo utilizar mi avatar bastante bien. Esperen para acomodar esto por aquí nada más. A ver, un momento, que ¿cómo puedo hacer para poner esta wea por acá? Ahí tal vez. Parada. Y lo que vamos a hacer es resetearlo ahí. Perfecto. Pollo, ahí llegó el pollito. Samuraito. Vamos a seguir rellenando aquí todas estas cuestiones. Pam, 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 pam. Pero sí, yo tengo dudas de... Un día de eso deberíamos revisar el reglamento aquí. Es poquito, no son muchas páginas. Pegarle una ojeada rápido para ver que no se nos está escapando nada.
Por ejemplo, más que todo con lo de la, lo, el texto que hay que dejar después para explicar lo de la idea y todo eso. Y así podemos checar todo. Bueno, lo importante es que con las reglas ya estamos todos entendidos, ¿verdad? El tema de altura, que es como lo más importante y demás. Ya lo demás podemos checarlo ahí después con, conforme vayamos avanzando. Tan 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 tan. Colocamos, vamos rellenando. Ya esta pared está casi lista. No, de hecho ya está. ¿Ves? Queda muy chiva. Entonces la idea es replicar esto aquí a lo largo del todo. Lo que se va a hacer es rellenar estos huecos. Después probablemente, como les digo, vayan a ver algunos patrones aquí que de repente tengan alguna figura como que diga CR o no sé, o tal vez sea muy aleatorio. Así, sin darle mucha cosa. Pero son detallitos que después iremos viendo. Ok. Bien, ya esta parte la tenemos. La tenemos lista. Y ahora continuamos con otra parecita. ¿Qué tal? Vamos a rellenar aquí porque eso, aquí abajo se ve como muy... muy raro esto, ¿ah? Todo pelado. Pero es que aquí lo que pasa es que... como está eso... eso es. Las paredes del misterio. Ahora vamos a empezar con esta entonces. Vamos a quitar antorchitas. Esto se va a poner más oscuro. Pero se ve muy bien, ¿ve? Se ve muy natural, muy natural la pared. Como antigua, corroída por el pasar de los años. Vamos a adelantar esta canción que ya me puso mal. A ver qué. Vale. Entonces vamos a empezar igual. Vamos a empezar más bien con este, el Music Cobblestone. De una manera muy aleatoria. A ver si ya llegó el Haru por acá. El piña se fue. Sí, el piña se fue. Pam. Entró aquí nada más a saludar. Lo vi ahí intentando entrar y después se desconectó. Es que lo tengo... esto es encerrado. Igual se pueden hacer TP para llegar aquí. Vamos a agregar durante toda la pared. Así, todo. Daré esta mierda. Toda la superficie y vamos rellenándola después. Vamos a quitar primero las antorchas. Uy, espera que me estoy hartando lo de arriba. Que igual eso hay que cambiarlo, entonces da igual. Pam. Vamos a hacer aquí el patrón aleatorio. Una vez que tengamos listo ya toda esta cuestión, esto está como muy... Uy, para ver si esto se está pegando. No, está bien. Qué susto. Pam. Que no tiene que verse como tan lineal, ¿verdad? Tiene que ser muy aleatorio. Exactamente, ahí. Y después vamos, rellenando. Pam. Sigamos colocando Mushi Cobblestone. Dice Haru, la clase nada que termina, ya casi entro. Oiga, ¿y clases de qué tienes, Haru? ¿De qué tienes clases ahorita? Esa canción no estoy seguro que sea libre de copyright. Ahorita me silencian el. A mejor tirarla para el fondo. Aquí dice en teoría que esto... Tabudo. Vamos a poner esta. Esta que es interesante también, esta playlist. A ver. Ahí. ¿Y de qué clases de qué? Si se me reproduce la música. Vamos, tú puedes. Tú puedes, amigo.
Seguimos colocando y si lo agregamos así un poquito más rápido. Es que lo que pasa es que lo pone uno tan rápido que... Vale, listo. Matemáticas para computación. Uy, gran madre, madre. ¿Y qué es la cosa? ¿Estás en la U y ocupas hacer un curso ahí o es por simplemente por gusto? ¿O cómo está el asunto? ¿O estás en el cole y es algo? Está interesante, como para programación, me imagino, o algo así, temas de programación. Vamos a ir colocando por aquí más bloquecitos aleatorios. Le puse una musiquita más tranquila para colocar bloquecitos. Y gente, ¿y qué? ¿Vieron ayer la cele? Estoy en la Universidad de Ciudad de Ingeniería Informática. Lo supuse. ¿Y en qué universidad estudias? ¿En dónde estás? ¿Y en qué año vas? ¿En qué año de carrera? Se nos apagó ya. Eso se ve más oscuro porque he quitado las antorchas de arriba. Hay que después empezar a agregar toda la iluminación. Uy, esto se ve curioso, así como... ¡Ojo, ojo! Me tiró un follow por ahí. Santiago 95. Eso, eso. Muchas gracias por ese follow, guapísimo. Ma, estamos a un solo follow. Estamos a un follow. Estamos a un follow de los 100, gente. Qué bueno. A un follow. Muchas gracias, Santi. ¿Cómo estás? ¿De dónde eres, Santi? Ojo. Ojo Goku para celebrar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Por ahí. Santiago, Santi, Santi. Muchas gracias por ese follow. No, 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 no. Momento teleclub, ¿no? Pip, 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 pip. No. Se superpuso bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a ver qué me dicen por acá. UNED, primer cuatrimestre de bachillerato. Ok, primer, o sea, estás empezando apenas. Primer cuatrimestre de bachillerato. Sí, estás empezando. Está empezando en la UNED, buenísimo. Soy de Santa Ana. Oye, oye, Santi, ¿y estás aquí en el servidor? ¿Estás en el servidor también construyendo algo? Momento estar hasta las 9 porque apareció alguien. ¿De dónde? ¿De dónde? Vamos a seguir poniendo por aquí algunos bloquecitos. ¿Y qué, Santi? ¿Estás también acá en el servidor construyendo algo o no? ¿Sos de Costa Rica entonces? Pura vida, pura vida. Pam, pam, pam. Seguimos construyendo aquí un poquito de bloquecitos. Dice, no, es de Bedrock. Agua con piña, tu tío. Dice, ya saqué diplomado, bro. Ya solo me queda bachillerato. Ah, ya le entiendo, ya le entiendo, ya le entiendo. O sea, te refieres como al primer semestre del año. Ya. Sí, es que pensé que te referías como al primer semestre de todo, o sea. Está buena la, está acorde la risa. Noni. Más buenísimo, entonces ya vas avanzadillo. Ya vas avanzadillo. ¿Qué les iba a decir? Les iba a decir algo y se me olvidó. No, es de Bedrock. No, esto es de todo. Se puede jugar tanto Java como Bedrock, a lo que tengo entendido. Bueno, Java 100%, porque yo estoy jugando en Java. Pero tengo entendido que para meterse a Bedrock también se puede. No sé si es. No sé si alguien me puede confirmar esto, la verdad no sé. Si es como entrarían en este mismo servicio, o sea, aquí mismo, en este mismo mundo, o es otro mundo, los de Bedrock. Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Pero sí hay para Bedrock por aquello. No sé si Santi, ¿sabes qué es lo de este concurso? ¿Sí lo has visto? ¿Sí sabes de qué trata? ¿O no, 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 no has visto nada? Pucha. Vamos a seguir colocando estos bloquecitos aquí.
es como la primera capa, la primera mano de todo. Y es con el Music Cobblestone. Vamos a agregar un poquito más por aquí. Y es donde tenemos como algunos huecos más vacíos. Vale. Ponemos por aquí más. Uy, oiga como el árbol cruje. Excelente, ¿eh? Qué vacilón se ve eso. Se ve como tipopoico. Dice Josué, en Bedrock se debe enviar un video de la constru, nada más. ¿Cómo? Es el mismo, creo que usan el crossplay. Ah, por eso preferí conseguir el Java más interactivo del mundo. Oh, yo Java 100% mejor. Pero no entendí lo del video. Y bueno, Haru dice que es el mismo. Sí, yo, es que yo también tenía entendido como que es el mismo. O sea, yo creo que a lo que usted se refiere tal vez es a la otra modalidad, ¿no? ¿Josué? Voy a decirle eso. A la modalidad del presente, ¿no? Que más bien ahí lo que tienen que hacer es como exportar la jugada. Pero no sé, la verdad. Vamos a agregar aquí... Lo que voy a hacer más bien, voy a agregar toda esta primera capa de esta y al final agregamos todo. Creo que es como una manera más amena de sentir que se avanza todo a la vez. Vamos a quitar las antorchas de toda esta parte. A mí me gustaba cómo se veía aquí la secuencia, entonces tal vez después lo que hagamos es que retomemos la iluminación en la parte de arriba. Pero de otra manera distinta. Vamos a adelantar porque eso se puso aburrido. Estamos. Ahí está bien, está mejor. Pero sí, sí se puede. O sea, se puede jugar tanto Bedrock como Java este evento. Sin embargo, hay que ver cómo sería bien el tema de Bedrock. No sabemos, la verdad. No sé si hay alguno que haya usado Bedrock o conozca a alguien que ha estado jugando el evento con Bedrock. No tengo ni la menor idea, pero sí sé, lo que sí sé es que sí se puede. Todo el mundo puede participar. Y estar aquí jugando, digamos, más que todo. Y bueno, obviamente tienen que enviar el formulario de inscripción. No sé, ya ustedes todos lo enviaron, me imagino. Josué David, Haru, etc. Dice Josué, no, digamos, en Bedrock uno no se puede unir a este server. Por eso hay que enviar video, ya que ya la construcción completa. Ah, pero oiga a Dylan. Yo estoy en Bedrock mobile, en el celular. Oí. Estás aquí en el. Estás acá en el stream, Dylan, supongo. Es que, ve, entonces estoy confundido, Josué. Está mal. No está mal. Lo que queremos averiguar es cómo funcionan los que están en Bedrock. Si es que sí, sí. Si estaban en este mismo servidor o si era otra cosa. Pero si usted está en Bedrock Mobile, ¿no? Significa que entonces sí está acá. Entonces, ¿quién sabe qué será lo que dice Josué? Al menos en compu es así. En Bedrock sí se puede entrar, la IP es la misma. Yo entro en ambos. ¿Quién sabe, Josué? ¿A qué te estará refiriendo? Yo en el reglamento no leí nada de eso. De lo del video, no sé si usted habrá visto algo, tal vez. Pero bueno, los que estamos en Java sabemos que estamos aquí. Pero sí, deben de hacer como algún tipo de multiplataforma para poder que los de Bedrock y los de Java estén aquí. Es como algo raro. Entonces, quién sabe qué será lo que hacen para configurar el servidor en ese sentido. Vamos a seguir colocando unos por acá. Vamos a seguir colocando. Se nos apagaron las luces. Night on. Digo, night off. Dice, de veras, es que cuando leí el reglamento entendí eso, sorry. ¿Quién sabe? Me parece que yo no leí eso. Sí, lo que no me quedó nunca claro fue lo del tema de... Yo creo que lo que usted se refiere es lo de la otra modalidad que existe de participar, que es Costa Rica del Presente, que es gente que en otros servidores ya tienen construcciones hechas y participan para Costa Rica del Presente. Entonces, hay dos opciones.
O usted puede exportar la construcción aquí y ellos se la colocan en el mapa, no en este parcela, sino en el otro, donde está el Teatro Nacional y todo eso. Pero creo que decía que si usted tenía algo muy grande y que era como muy difícil de mandarlo aquí, no sé, porque era tal vez un mundo muy grande, muchas construcciones, lo que se puede hacer era exacto, mandar un video y entonces lo calificaban de esa manera. Creo que es eso, tal vez es lo que te estás confundiendo. Si no me equivoco, eso es el tema. Para ver si todo va bien por acá. Excelente. Sí, excelente. Voy entrando. Sí, ese Miharu. Pecha, porque. Bueno, ya se está llenando un poquito. Ya se está llenando un poquito aquí de peña. Ya está llenando. Ahorita habíamos como cuatro apenas. Hace un ratico. Ya por lo menos hay un poquito más de jugadores. Está más activito el servidor. Ahorita hay que recordarles a la gente que estamos por acá. Por si quieren unirse. Vamos a terminar de poner esta piedruca. Pam, pam, pam. Ponemos rápido, 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 rápido. Quién sabe cuánta gente participará en otra modalidad, ¿verdad? Porque, quién sabe. Porque la otra modalidad, digamos, son construcciones ya hechas. No es construir. Yo siento que tal vez debieron haber hecho como más bien, o sea, las dos modalidades igual a esta. En plan, con parcelas, pero unos construyen cosas así del presente, del futuro, o así, ¿verdad? Super imaginarias, y otras son construcciones. Aunque bueno, lo que pasa con la otra del presente es que quizá el edificio puede ser tan grande que se le quede pequeña una vara de estas. Pero sí, por lo menos hubieran dado la opción de que puedan construir. Aquí mucha gente construyó cosas del presente. Y es lo que estaban diciendo los moderadores, que no sabían qué hacer con esas construcciones. Si ponerlas a participar aquí, en el otro, o dejarlas aquí y de ahí. Un poco raro, digamos, el concepto, porque. De ahí no está como entrando en lo del futuro, en verdad, más o menos. Quién sabe. Haru, gracias, Haru, gracias. Gracias por recordar ahí, Haru. Aquí seguimos colocando. Muchas gracias, Haru, tu pollito. Vamos a seguir poniendo por ahí. Ya me adelanté apenas a abrir Minecraft. Sigamos colocando por aquí. Vamos por aquí, gracias. Gracias, gracias chicos ahí por el apoyo, de verdad. Estamos a un solo seguidor de llegar a los 100. 100. Para mí eso ya es bastante, o sea. Especial 100 seguidores. ¿Qué les... Muchas gracias, gente. Vamos a seguir colocando por aquí. Un día de eso tengo que hacer los streams de practicando dibujo manga, porque les estaba recordando yo que no he podido hacer los streams de dibujo. Básicamente son las dos cosas que yo subo acá, Minecraft y practicando dibujo manga, que también hay algunos que también dibujan, entonces dibujamos juntos o aprendemos ahí, como yo estoy casi que retomando conceptos desde cero, ahí aprendemos también a dibujar manga todos. ¡Qué chido hace esto, gente! Uy, 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 esto se ve como... Uy, uy, esto da como miedo, la verdad. Se ve cool, parece como un laberinto o algo extraño. Igual hay que rellenarlo porque la idea es que quede así 100% plano, pero no se ve mal tampoco eso. Pero sí hay que rellenarlo porque la idea, porque ven que esto es como mucha información, esto como que a nivel de lenguaje es mucha, es como patrones, mucha cosa. En cambio aquí ya se llena. Se ve abstracto, me encanta eso. Sí. Entonces, se ve muy chiva, sí, se ve muy chiva, pero vamos a hacerlo así. Porque de esta manera es como más limpio el mensaje, es como más la pared lisita. Sigue siendo textura y tal, pero tal. Lo que se ve abstracto, vea, es el mapa de mi. Vea este, qué chiva. Entonces, vamos a ir. Nos falta solo esta, de colocar esto y después ya nada más es de rellenar. Vamos rápido, más bien. Uf, aprender a dibujar mangos. Sí. Esa es el bueno. Sí, ahí eso es lo bueno. Mucha gente normalmente siempre ha querido como aprender a dibujar y demás. Y no es tan difícil como parece. En realidad simplemente es aprender algunas cosas básicas
que yo en mis streams siempre las practico, las recuerdo, porque yo también estoy mejorando, digamos, practicando. Entonces, yo creo que son a veces directos muy buenos para los que estén aprendiendo o ya dibujen, pero sí, algunos voladillos ahí pueden agarrar. Pero sí, vamos a... Ah, es que a veces, digamos, uno se pone a ver, hay gente que hace, digamos, streams de dibujo, gente ya muy crack, pero sí, es nada más apreciar ahí, pero quizá uno no lo, uno no sabe bien cómo, no se explica mucho las cosillas, pero yo como los míos, yo estoy buscando como los, retomando conceptos básicos, sí, yo creo que se puede aprender bastante de eso, de las, porque al final son como clasecillas que yo me hago, un día practicando manos, entonces... Ya me he traído como algunas estructuras, bosquejos de cómo hacer manos y demás. Y ahí la lío, o sea, la lío ahí y sufro y ahí se aprende más o menos. Más o menos cuál es la forma de construir la mano. Porque alguien que ya sabe llega y la hace. Y uno es como, uy, puta, qué fácil se ve. Pero, ¿verdad? Ya la he practicado 74 mil veces. En cambio ya uno que tiene que hacer un bosquejito, la idea base y demás... Es más fácil de ver cómo y también se puede ir aprendiendo ahí. Y yo dibujo en tradicional, en papel, que también yo siento que muy poquita gente dibuja así, porque la mayoría de los streams de dibujo son en digital, que igual en algún momento me gustaría ya dibujar en digital, pero para aprender, que yo estoy, digamos, en etapa de depuración, igual siento que es mejor sentir el lápiz, sentir el grafito en la mano y bastante mejor, no sé, me gusta. Vamos a seguir poniendo por aquí. Ponemos por acá. Aquí seguimos colocando el arte abstracto, dijo Dylan. Y Dylan, ¿cómo vas con la construcción, Dylan? ¿Cómo va mi timo? Mi timo de la jungla. Este timo, el timo es el timo del bosque. Este timo perfectamente esta puede ser la guarida del timo, se sabe. Esta es la guarida secreta del timo. El tejón del bosque. Vamos a seguir colocando. Bastante bien, dice Dylan. Qué bueno, qué bueno. Ahí vamos avanzando. Queda tiempo de sobra. O sea, yo siento que más bien nos va a sobrar. Aunque vayamos lento así, nosotros quedamos en plan chill, ¿no? Es que ya le digo, hay gente que va loquísima, ya terminaron casi. Nosotros quedamos más despacito, con calma. Es mejor, vamos pensando más la vara. Se nos van cubriendo cosas, vamos cambiando. Más chill, más tranquilito, se disfruta más. Y aún así, siento que nos va a sobrar tiempo. Ese árbol es mi hogar y lo estás haciendo por mí sin saberlo. Me va a robar la guarida, Sí. Ay, qué bueno. Pam, 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 turum, tum. Es el timo del bosque. Pam. Vamos a seguir colocando aquí. Ya casi nos falta la mitad de esta, que es la última de rellenar este. Y después vamos rellenando ya con los otros bloquecitos. Pam, 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 pam. Nuestro. Oiga, ya. Otro. Este árbol es de todos, esta es la guarida. No por nada, pero es que ahí cuando me meto en el server. Qué hijo de puña, ¿eh? De verdad ya me engatusaron la guarida. Y además que este lugar aquí es súper secreto. O sea, aquí solo los que llegan al stream saben que existe. O lo han visto, porque los demás... De hecho tengo una trampilla ya, ahora para que... Y esté más secreto. Pam, pam, pam. Vamos a seguir colocando por aquí. Y mi idea es esa. Mi idea básicamente es ver cómo hago una cuestión para que la gente caiga aquí abajo. Los que vayan a revisar la construcción, primero vean la parte de afuera, el árbol. ¿Cuál es el mensaje que quiero transmitir? Es una construcción no literal, digamos, obviamente, de lo que estoy planteando. Porque evidentemente no, el mensaje no es que quiero que en la Costa Rica del futuro haya una ciudad debajo de un árbol, ¿verdad? Claramente no. O sea, de manera literal esa no es la idea.
Pero sí es el mensaje que hay detrás. Entonces, primero quiero que vean la parte de afuera. Uy, uy, el árbol cruje. Vean la parte de afuera, lean el mensaje principal de que es la naturaleza, el árbol y tal. Y después, ¡pum! Caigan aquí abajo. Caigan en este oasis verde, que es lo que alimenta al árbol. Por eso están aquí estas raíces. Y entonces hay una ciudad verde. Actualice la secta satánica, ya sé, bonito. ¿Qué? Quiero ver esa secta. Dice Josué. De hecho, ahorita intenté entrar y estaba cerrado. Ah, man, hay que dejarla abierta ahorita. Hay que dejar una entrada secreta. Hay que dejar una entrada secreta. Solo para los. Es más, vamos a hacerlo ya. Vea lo que vamos a hacer. Una entrada secreta para los que estén aquí. La entrada secreta va a estar por aquí, vea. Va a estar por aquí abajo. Entonces, a ver, ¿dónde está la? Ajá. Vamos a hacerla en este lado. Pam para. Aquí. Aquí va a estar la entrada secreta por la parte de abajo. Por aquí solo ustedes saben que hay. La ven ahí. Tienen que buscarlas así. Vamos a poner aquí un donde hay un bloque musgoso. Aquí donde está la entrada. De hecho, solo entro que para que no se vea esto aquí. Y esto. Ahí. Ahí tienen la entrada secreta. Donde está ese bloque, por ahí ya podrán entrar. Nadie lo sabe. Porque usted ve aquí, usted no sabe que ni se imagina que hay una entrada ahí. Pero yo entro normalmente por arriba y se me queda más fácil. Uy, se me está leyendo el Minecraft. A ver. ¡Ah! ¡Ash! Dice Haru, bro, ¿cómo se llama el bioma que usas? Este bioma es. A ver, bioma Minecraft. Crimson Forest es. Sí, es el de bosque, algo así. Crimson, sí, es del bosque. Este es el bosque, si no me equivoco, es de los bosques del Nether. Hay otro bioma que también tiene partículas. Creo que es el primero que sale como de algo de basalto. Pero las partículas son como de cenizas, como algo por el estilo. Y creo que hay otro, pero no sé cuál es. Me parece que hay otro que tira partículas. Yo creo que son los del Nether, principalmente los que tiran, porque estos son de la Nether Uptape, si no me equivoco. Nada más que este a mí me va de lujo por lo de. Porque cuando usted se mete aquí, empieza a sonar como sonidos del bosque. De hecho, si usted escucha bien, empieza a ver si escucha. Empieza como a crujir un árbol. O sea, me queda perfecto, parece que es. Oiga. Oye. Ese es el árbol ancestral, así, corrigiendo sus ramas viejas de madera. Entonces, a mí me queda de lujo, maes. De lujísimos. Uy. Pero este se llama así, creo que es Crimson Forest, algo así. Ahí lo pueden checar. Hay varios biomas que cambian, digamos, las características del agua y las características del verde. 200 de IQ el sonido. Yo, qué chiva. Por ejemplo, este, lo malo que tiene, por decirlo así, es que la vegetación, a mí me viene bien, pero depende de la construcción, la vegetación se ve como muy seca. Algunos bloques, el pasto también se ve menos, un verde como más secusco. Entonces también hay que ver eso. Yo quería usar también el de Warm Ocean, puede checar ese, si tiene agua. Si está utilizando agua en su construcción, yo les recomiendo Warm Ocean o Océano Cálido. Porque ese, yo quería usarlo también por eso, pero al final este como que hacía más sentido para mí. El Warm Ocean es la de, como donde hay tropical, ¿cómo se dice? Corales y todo eso en el mar. Entonces el agua es como más clarita, es más tropical, se ve hermosa. Si tienen zonas con agua, yo les recomiendo mucho el Warm Ocean. Porque la verdad es que sí se ve muy chida, lástima. Ojalá se pudiera tener los dos. Poder tener el agua del Warm Ocean y este. Será espectacular. Pero sí, para recordarles, si quieren cambiar, digamos, el tema del bioma, básicamente tienen que poner el comando barra plot set biome, espacio set biome, y después ahí tienen la lista de todos los biomas y ahí pueden escoger, ir
ir viendo cuál es el que más les sirve y ir checándolo. Esa es como la única característica así de cool a nivel como de comandos que tenemos en el server, porque ya a partir de ahí ya no tenemos nada más. Pero está bonito, la verdad, que se pueda cambiar como el bioma. La verdad, no me esperaba yo eso. Pam, 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 pam. Seguimos colocando por aquí. Pero sí, principalmente cambia eso, la vegetación, el agua y pastos y todo eso. Ok, gente, wow. Ven esta vara, ma. Esto da miedo, ¿ah? Esta vara da miedo. El arte abstracto. Eso, Dylan. Ocupas una de estas, vea. Ahí se puede tomar una de esas. Porque ahorita está muy, muy oscuro el tema. Ahí se la tiré por aquello. Ahora lo que nos toca es la poción. Ahí está la poción por aquello, que si quiere ver una oscuridad. Ahora vamos a ir rellenando ya todo este resto de cosillas. Con los bloques, está muy oscuro. Sí, ahí le tiré la poción. Ve aquí, 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 aquí. Esa es, ahí se la puede tomar. Esa es. Porque es que la iluminación viene después. Ahora sí, ¿ah? Esa es. Vamos a robarnos este bloquecito de aquí. Y vamos a empezar a rellenar aquí un poco de bloques aleatoriamente. Pam, 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 pam. Creo que lo que voy a hacer es rellenar un poquito como en línea así y voy bajando, porque si no se me complica saber como donde ya puse, donde no puse. Vamos a saltarnos esta raíz que nos está aquí como interfiriendo en el asunto. ¡Tararán! ¡Tararán! Estos son como los dos bloques principales, entonces estos son los que van a tener un poquito más de densidad. Oiga, sí, la verdad es que espectacular lo del internet. Hoy me está yendo de lujo, igual ayer. Y estoy transmitiendo una calidad muy buena a nivel de bitrate, digamos. Entonces, en ese sentido, estoy bastante, bastante contento, les cuento. Pom pom pararam pom 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 pom. Vamos a seguir colocando aquí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es bajar un poco la altura e ir colocando en esta línea, digamos. Así podemos ir como en orden. Uy, uy. Y vamos rellenando bastante, bastante sencillo. Ahí sigue Dylan todavía. Cuando lanzo cosas o hechizos me dices que no puedo construir aquí. Ah, sí, no se puede. De hecho, ni siquiera puede como tirar cohetes ni nada así, no deja. Es una lástima, ¿verdad? De hecho, sí, no se puede hacer mucho. Vamos a colocar esto por acá. Pa, pa, pam, 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 pam. Ni poner animales. De hecho, Haru, ni siquiera se puede poner animales en ningún lado. Ni en la propia parcela, ¿verdad? ¡Ojo, ojo! ¡Esa guacopiña! Haciendo su raid. Piri. Llega ahí con todos los Pokémon. Muchas gracias, Agüita, por esa raid. Pura vida, pura vida. Bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos, siguiendo colocando bloquecitos. Vean que ya esto lo rellenamos aquí bastante bien. Estoy viéndome con el oráculo. Aquí ya rellenamos con la primera capa de todo esto. Y ya se va viendo un poquito mejor. Entonces, después nos falta el techo, pero el techo es menos. Pero igual, ya ahí vamos rellenando un poquito a poco y eso. Literalmente le tiré una raid de mí mismo. Pues buenísimo. yo lo dejaría así, que se vea 3D tipo. Es que yo estaba viendo eso, Dylan, que se vea demasiado cool.
Lo que pasa es que aunque se ve genial, eso de hecho, necesito que que nos, es que tiene mucha información, no sé cómo explicarle, digamos. Llama mucho la atención, entonces ya las ramas como que le quitan, las raíces y demás le quita protagonismo. Entonces, al rellenarlo como esta otra, ya queda como más planito y más homogéneo. Entonces, todo lo demás, hay que pensar en eso. Es un tema como de jerarquías, de lo que se quiere pensar. Y en realidad la pared no es importante en el mensaje, ¿me entiende? Aunque se ve cool así, no es como lo importante. Entonces por eso es que sí la voy a terminar rellenando. Pero sí, se ve demasiado cool. Se entiende demasiado cool. Se ve demasiado cool. Así como con estos huecos, parece como un laberinto o algo. Dios mío, qué miserable soy. ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Miserable de qué? ¿De qué hablas, piñita? ¿De qué hablas, chaval? Aquí vamos a seguir colocando todas estas cuestiones. Oye, ¿qué? ¿No hubo pleitos hoy? Hoy estuvo sano el asunto. En esos coles que todo el mundo se agarra a vergolias. Ay, que se me laguea el Minecraft un poquito. No da para más mi ordenador. Oiga, pues sí, pues lo del avatar me está yendo muy bien, muy bien, muy bien, por dicha, muy bien. No se está como lagueando ni nada. No, por algo me cambié la foto. Ah, yo vi la foto de la waifu. Entaito. Yo lo vi. Se salvó, ¿ah? Por cada pleito que haya, nueva foto de una waifu. Vamos a colocar por aquí más bloquecitos. ¿Y qué, gente? ¿Qué me cuentan por ahí? ¿Qué quieren preguntar para conversar un ratico? Deberían meter cerbatanas en Minecraft. Ah, lo de... Eso es para como lo que dispara a Timo, ¿ah? Pero sí, no sé, gente, pueden preguntarme lo que quieran. Ahí respondo. Podemos hacer un preguntario. Un día deberíamos hacer un video así, en plan preguntario. Que manden sus cosas y aquí respondemos. Vamos a tirar aquí. Pim pam pim. Por cierto, Alguien hizo el chocas en este stream. La Q de Timo, sí. Para disparar con el veneno. Dice Haru, el avatar lo hiciste, bro. Lo hiciste vos, bro. Sí, el avatar lo hice yo. El avatar lo hice con un programa que se llama V-Roid Studio. Que es básicamente para eso. Es como un tipo modelado o... No modelado, es como para hacer ese tipo de cosas. Pero sí, ahí usted como que modifica todo es, empieza como a modelar, entre comillas, con distintas características que le pone el programa. El cabello y tal, por ejemplo. El cabello este, yo lo hice, digamos, como mechón por mechón. No está muy bien hecho, pero es el corte y demás. Es como un corte parecido al que yo tengo, digamos, en la vida real. Es como así, yo tengo el corte súper similar. Súper similar, así. Es como largo de un lado y corto del otro y tal. Y color de ojos y tal. Lo que todavía no manejo muy bien y por eso apenas tengo como lo más simple es como el tema de la ropa. Es un tema ahí, pero vieras que es curioso porque hay tiendas... japonesas y demás que venden, aquí hay que seguir colocando a este nivel, es venden ropa para VTubers. O sea, entonces te puede ir a una web y básicamente comprar ropa, pero no para usted sino para su personaje. Es buenísimo. Pero sí, no es muy complicado el programa en realidad, pero ahí hay que tener su tempecito. Yo en un futuro pienso depurarlo más. Pero de momento así me la juego. Tengo una pregunta seria. Ah, bueno, pero hágala por aquí.
Pero hágala por el chat. Por el chat del stream. Hágala por el stream. No la haga por ahí. Pero sí, lo que estos bichos son 3D. Se puede usar otra cuenta para hacer. ¡Ojo, ojo! ¡Yandel! ¡Buenísimo! Yandel, el seguidor número 100. Buenísimo, Yandel. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Al fin, gente, llegamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Llegamos a los 100. Llegamos a la meta. Buenísimo, Yandel. Muchas gracias. Muchas gracias por ese follow. Ahora la siguiente meta, ¿cuál será, gente? ¿Cuál será la siguiente meta de follows? ¿500 o 1000? Uy, qué agresivo. Me da miedo. Pero muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Qué fue lo que preguntó aquí? ¿Se puede usar otra cuenta para hacer dos construcciones? Se pueden hacer dos inscripciones distintas con dos cuentas distintas. Yo no creo. Le voy a decir por qué. Se pueden hacer construcciones, sí. Puede hacer la construcción, pero para participar, solo puede participar por una, porque usted cuando se registra, se registra bajo su nombre. Se registra bajo su nombre, su cédula, su todo. Entonces, al menos de que usted quiera hacerlo así, tiene que registrar a otra persona. No sé, registra a su papá. Por ejemplo, registra a su papá y se va. ¿Qué me dice por aquí? Y yo decía que los NFT era una pendejada. Pues eso es diferente, pero sí, sí. Yandel, pura vida. Dice, mae, tenés ahí abajo rechetado. Ayer no estaba así. Mae, ¿viste cómo va, Yandel? Ya estoy, haciendo lo que son los backgrounds, digamos, todas las paredes del contorno. Y aquí estoy rellenando, ya con tiempo, y aquí va un poco las raíces. Y aquí falta todavía trabajo, vamos a ver qué tal sale. Un Chocas, sí, vea. Vamos a ver si vamos para descansar un poquito, vamos a buscar al Chocas que hicieron aquí. Me cago en todo, no sé dónde está. Pero hay un Chocas. Se me ocurrió una idea de construcción. Ok. Dale, Dylan. Igual voy a buscar el Chocas para enseñárselo aquí a la gente. Esperen para que vean mucho. Vea, que hay Chocas en el servidor, gente. Hay Chocas. Pero no sé dónde está. No sé dónde está. Espérense para ver. Vamos a buscar el Chocas. Es como una construcción negra. Si alguien lo ve y yo no lo veo, me dicen. Es como una cara. Y hay unas letras y dice Chocas. Y tope para ver. Si de casualidad sí lo. Es que no. Es que esto. Ni puta idea, ¿será esta? No. ¿Será? Es que no tengo ni idea, gente. Voy a coger para acá y voy a seguir ahí. Vamos a rodear. Sí me acuerdo que estaba como en las periferias. Sí me acuerdo que estaba como en las periferias, el Chocas. Vamos a ver dónde está el Chocas. Vamos a ver. Uy, pero llegué otra vez a... Qué pésima orientación, ¿eh? Pésimo, gente, pésimo. Gente, qué bien, llegamos a los 100. Muchas gracias ahí a los que me dieron follow hoy. A Yandel, creo que por ahí fue Santiago. Y alguien más que se me está yendo el nombre. Muchas gracias. ¿Quién fue el otro? ¿Quién fue el otro? No me acuerdo. Pero para buscar al este. Yo creo que me va a costar encontrarlo. ¿O no? Ese no es, ese es Juan Santa María. A ver. Alguien que me ayude a buscar. El que encuentre primero al Chocas. Vea, encontramos a David. Véalo cómo va. Hijo de puta, madre. Ya va levantando esta ciudad, madre. Qué cachete se ve. Muy pichuda, madre. Me gusta mucho. Va muy tuanis. Aquí en este edificio negro. No sé qué será ese elemento. Va, aquí anda Yandel. Eso. Aquí estoy. Vamos a seguir buscando al Chocas.
Vamos a seguir buscándolo porque este. ¡Uy, uy, 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 uy! Pero aquí la gente se volvió loca. ¿What? ¿Este aquí? ¿Hola? ¡No! ¡El árbol! ¿Qué pasó aquí? ¡Se volvió loco este compa! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Lo trolearon! ¡No, el árbol! ¡Está en llamas! ¡Ese es mi vecino que da miedo! ¡No, wey! ¡Qué bueno! ¡Madre mía! ¡Dios! Se volvió un poquito loco. Espera para ver para dónde... Seguimos por aquí, ¿eh? Yo creo que por aquí donde está la escultura del Shokas. ¡Dios mío! ¡Más! ¿Quién quemó ese árbol? ¿Vio, mae? ¿Vio qué locura? Se imagina que un día entro y me encuentro mi árbol en llamas. No sé, había un bug. Y me quemaban el árbol. Y yo, ¡no! Por eso el... ¡Mae! Yo creo que sí. Al rato. Porque verá que sí está como muy lagueado. Sí está muy... De hecho, las llamas generan mucho lag. Las llamas de ese estilo. Para... Mira, aquí tenemos a otro compita. ¡Eso, eso! Desral, ¿cómo estás? Sí, yo ando un poquito lagueadito, la verdad. Aquí está la gente construyendo. O sea, no es mucho el lag, pero sí. Bueno, yo no sé si a veces es porque como estoy streameando, obviamente a mí no me da para tanto la cosa. Ay, qué bonito, vean. Por aquí tiene que estar el Choca, más, estoy seguro. Hostias, el venado cola blanca. Está muy chulo. También lo que yo les había dicho en hace tiempo, son streams. Lo que estoy planeando es después hacer un video. Pero al final ya de las construcciones. Principalmente de los que estén por acá. Por eso con el mapa voy a ir agregando a la gente en las parcelas de la aquí. Entonces, los que tenga yo con un waypoint de este estilo, cuando haga el video, ya cuando estén las construcciones terminadas, voy a visitar, hacer cinemáticas de cada construcción, pero solamente de las que yo, la gente que se haya llegado al stream, claro, ¿verdad? Obviamente voy a hacer un sobrevuelo de todas las construcciones, pero en las que me voy a meter más a fondo son en las de ustedes, digamos, en las que los que pasan aquí, Haru, Aguas, Josué, todos los que están llegan por acá, Minecraftero, Yandel. Hoy no se han llegado todos, pero bueno, en diferentes días se van llegando. Entonces, más bien, cuando estén en sus parcelas, me dicen para hacerme TP y ir guardando los waypoints de una vez. Así los voy teniendo por acá guardaditos. Yo dice Haru, claro. Esa es la idea, chaval. Porque sí, obviamente no puedo hacer cinemáticas de todos. La idea es hacer un video para... De hecho, probablemente suba... tengo ahí descargadas todas las transmisiones. Entonces probablemente vaya a subirlas en mi canal de YouTube. No encontré el Chocas. Y ese video final probablemente lo haga así bien, bien chill, bien pichu. Así con musiquita, la vara y enseñando. Y tal vez ponga el nombre de la persona y todo. Haru tal... Y todo eso. Para ahí también queda muy chulo. No encontré al Choca, gente. El Choca se fue. Se fue de Twitch y se fue del server también. Joder. ¿Dónde es que estaba? Es que... Mire, llegué al mismo lugar. No. Es que estaba... Yo me oriento pésimo. De hecho, esta es la de Haru, ¿ah? Esta es la de Haru, si no me equivoco, ¿verdad? A ver.
Efectivamente, esta es la de Haru. Vamos a poner el waypoint por aquí arriba. De una vez, para que no se me olvide. Pam, pam. Vamos a ponerla más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Y por aquí ponemos... ¿cómo es que se llama el nickname? Haru Shei. Perfecto. Listo, aquí tenemos el waypoint ya de Haru. Eso, eso, Haru. Entonces, todos los que vaya guardando aquí son los que eventualmente... ya los tengo guardaditos. Y voy a ir ahí. Ahorita guardo a los de Josué y Dan. ¿Verdad que el uso de Raystone está prohibido? No, no, no está prohibido. No está prohibido, pero si se pone a hacer una máquina de lag, probablemente no lo vayan a dejar. Pero yo creo que esta vara sí está haciendo mucho lag. Este bosque. Este incendio que hay aquí. Pam, pam. El Chocas después lo encontraremos. Es una ciudad muy grande, así que bueno, ahí vamos viendo. Oiga, ya se ha metido más gentecita, ¿eh? Un poquito más de gente ahí al servidor. Conectados. ¿Está el moderador? ¿Quién llegó por acá? Param, pam, pam, pam. Bueno, yo no sé, nadie ha dicho que en una cantidad mínima ni nada, pero bueno, eso es como lo lógico. ¡Vamos! Caemos. Vamos a seguir entonces rellenando. Ya salimos un poquito. Voy a estirarme un poquito. Tengo que cuidar la espalda, joder. Mucho rato sentado. Y vamos a seguir, gente. ¡Vamos! A seguir con el relleno. De hecho, también es muy probable, y eso lo voy a hablar después con los moderadores, con los admins del... Bueno, si ustedes estuvieron en algunos streams anteriores, ahí vieron que un día hicimos una... Un directico ahí se unió uno de los moderadores, Solano o Gao. Y aquí estuvimos aclarando algunas dudas que tenían y demás. Entonces, yo lo que estoy pensando es que también, conforme vaya el proceso, podemos hacer... Y voy a hablar con ellos para hacer una colaboración, para que vengan acá y podamos ver algunos temas importantes... antes de las premiaciones y demás, digamos, para recordar a la gente cómo está el tema de qué es lo que tienen bien que explicar, porque ellos como que tienen todavía tienen algunas cosas que como que no las han definido del todo. Entonces, días antes podemos hacer un stream y tal, y al rato en la premiación también, para que no simplemente digan ganó este ya, sino que podemos hacer un directico viendo los ganadores y no, los si se quiere la persona unir al stream, si los logramos comunicar, que se meta acá y que nos explique cuál fue la idea del proyecto, nos comente un poco tal, puede ser chiva, ¿verdad? Yo creo que podría estar genial. Así le damos un poquito más de... lo hacemos más interesante. Y entonces que se metan al Discord y en llamada y los ganadores, y entonces que nos puedan explicar aquí. Y obviamente yo lo hago como en plan no oficial, porque yo no soy parte del staff. pero lo hacemos para que quede más interesante. O bueno, hay que esperar, de repente ellos hacen algo, y ya no es necesario hacerlo tan así. Pero igual obviamente haríamos un directo, pero quién sabe si hagan algo, la verdad es que no se ha visto nada todavía. Pero ahí lo planeamos. Yo creo que sí lo podemos hacer y invitamos a los ganadores y tal. Ahí puede estar chido, sí. Pam, pam, pam. Ok, seguimos tomando nuestras bebeciones. Gente, ¿y ustedes qué otros videojuegos
le dan últimamente, aparte del Minecraft? ¿Qué otros jueguillos le dan? Yo ahorita, digamos, básicamente estoy, digamos que con 3-4 juegos. Estoy con Minecraft, estoy con League of Legends y estoy con Ragnarok Online, un juego ahí viejillo. Y también sumémosle Pokémon GO, que si bien no estoy muy activo en este momento, sí juego, o sea, sí, siempre estoy desde... Yo juego desde que salió el juego, desde las primeras 24 horas y no he parado. Sí, con, a veces no soy tan activo como, por ejemplo, como les digo, que no juego mucho, pero sigo en el juego. Juego los eventos y tal. Pero no muchos. Dice Dylan, Geometry Dash, LOL, God of War, uff mae. ¿Y cuál dios de guerra? ¿Cuál dios de guerra? Mae, a mí la verdad yo es que siempre he querido jugar. Es que yo nunca he sido de consola, la verdad, nunca. Prácticamente nunca he tenido. Siempre he sido más de PC. Y nunca he tenido. Y de consolas portátiles. Y nunca he tenido el chance de tener como Play, Xbox y eso, no sé. Tras de que nunca me ha llamado como muchísimo la cuestión. En su momento tampoco nunca pude. Entonces, sí tuve la Play 1. La Play 1 sí la tuve y eso sí la jugué bastante. Pero ya después de eso tuve compu y ahí jugaba Warcraft. Y con emulador jugaba juegos de Nintendo NES y otras varas. Y ahí me quedé. Y después con los Game Boy jugaba Pokémon y todo eso. Haru dice, LOL, Valorant, Minecraft, Mobile Legends y Wild Rift. Bastante Valorant y todo. Mobile Legends. El evento tiene Discord. Yo no sé la verdad si tendrá Discord o no. ¿Alguien sabe? Es que no tenían, ellos no tenían. Le habíamos dicho a don Cristian que se hiciera, pero él dijo, sí, vamos a ver si montamos uno. Pero yo no creo que lo hayan montado, la verdad. No creo, no, yo creo que no hay. Creo que no hay. De momento, al menos. Además de que ellos también lo estuvieran recordando acá en el chat. Yo creo que el único Discord, de momento que hay como más oficial de este es como el mío, donde vemos varios que estamos acá. Pero oficial del este no hay. Hay que esperar a ver. Param, pam, pam, param, pam, 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 pam. Hay que decirle a Nico ahí que se llegue el stream. Pam, 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 param, pam. Aquí le explicamos cositas. Ok, ya esta pared la tenemos bastante rellena. Vamos a alejarnos un poquito para ver qué tal se ve. Bueno, bastante. Bueno, sí, ya se va viendo. No, de hecho sí, vea que ya va cogiendo el tema. Lo que son estos verdes los agregamos al final. Hacemos algunos huequecitos puntuales por ahí y los tiramos. Dice Josué David, GTA Online con los compas más que todo. Mae, yo GTA Online también ha sido uno de mis juegos principales y también está en mi top 5 de juegos favoritos. Ahorita no lo estoy jugando. Pero yo sí le metí a ese juego más de 1000 horas, o sea, jugando ahí. Pam, pam, param, para, pam, pam. Ahí vamos a ponerlo ahí. Gracias, Haru. A mí me pasó algo muy curioso en GTA V. Vale, les voy a contar porque esto fue una vara que me puteó a mí. Yo tenía una cuenta. ¿Verdad? Yo jugaba en PC, ¿verdad? Porque como les he dicho, yo siempre he sido un jugador de PC. Y la cosa es que yo tenía mi cuenta normal y un día me banearon de la nada. Así, normal, se detectó como que estaba usando cheats o algo así. Y ni de coña, o sea, me pareció súper extraño. Y me banearon una semanita y yo dije, güey puta, ¿qué será? Tuve algunas teorías. Y eso, Nico, bienvenido ahí. Vi que se unió al Discord. No sé si te habrá llegado por acá.
Hola, hola, Nico, Nico, pura vida. Bienvenida, bienvenida, muchas gracias, papísimo. Aquí estamos dándole a la construcción. Ahorita estábamos hablando de eso, del Discord, que usted preguntó aquí. El Discord del server todavía no hay. Desde el primer día le estuvimos diciendo al moderador que tal vez sería bueno tener un Discord para el server, pero dijeron que iban a ver si se lo hacían, pero no, nunca se lo hicieron. Hay que esperar todavía a ver si se lo hacen, y si no, bueno, por ahí en mi Discord al menos, ahí todavía tengo que terminar de depurarlo un poquito más, pero ahí estoy haciendo una sección exclusiva para Minecraft y voy a hacer unos canales exclusivos de Bitcentenario. Entonces, para poder compartir ahí fotillas y demás solamente de este evento. Aquí va mi construcción en la parte de abajo y ahorita podemos ir a ver la construcción suya, Nico, si gusta, si podemos ir viendo ahí su proceso, ya que acabas de llegar. Entonces, muchísimas gracias por el follow ahí. Bueno, esa cuenta me la banearon, rarísimo. Yo dije, tal vez fue un día, en GTA uno se puede poner en modo pasivo. En modo pasivo usted queda como invisible, entonces lo atraviesa la gente, no lo pueden atropellar, no le pueden hacer nada. Pero si alguien en modo pasivo se montaba en un, digamos, en un carro que tenía una ametralladora arriba, el carro se volvía como transparente. Pero si usted no estaba en modo pasivo y se montaba arriba, usted podía disparar y parecía que usted estaba disparando desde modo pasivo, que no se puede, pero en realidad a usted sí lo podían matar. Nada más que era como la apariencia. Entonces yo pensé, quizás fue que un día hicimos eso como troleando, pero no era ningún tipo de trampa. Simplemente era como que, si la gente no sabía, no sabía, pero yo sí podía morir. Y yo quizás fue eso. Y la cosa es que, dice Nico Live, mae, acabo de empezar hoy. Si ocupa yo con el Discord, me avisa. Mae, buenísimo, al rato. Pues yo, el Discord, la verdad, todavía lo tengo que trabajar muchísimo, muchísimo, porque yo tengo dos contenidos en mi Twitch, básicamente, uno que es Minecraft, que ahorita únicamente es esto, y otro que es el tema de practicar dibujo manga. Entonces, de hecho, si usted ve ahí, tengo varios canales como para dibujo de cabellos, manos y demás, que todavía tenemos que agregar tutoriales y demás, pero tengo que engrandecer un poquito lo de eso. Pero ahí vamos, cualquier cosa ahí conversamos. Y Nico, por cualquier cosa, ya que estás empezando hoy, recordarle bastante. ¡Eso! El timita aquí. El timito del bosque apareció en la raíz, ¿eh? Recordarle lo de las alturas, por aquello. Por aquello de que el comando de Discord todavía no lo tengo, Haru. Está en el icono. Pero gracias por recordarme, porque lo tengo que agregar. Lo tengo que agregar. Está únicamente en Haru, el pollito samuraito. Aquí pueden tomar de estos bebedizos. Tomen. Vea. Tomen. Ahí se lo llevo el otro. Hay que buscarlo. Night Vision. Ahí tiene. Para que pueda ver, porque si no está muy oscuro todo. Gracias por la flor. Cualquier cosa tiene que estar muy pendiente de las reglas, por aquello que no las haya checado, porque a mucha gente le pasó. Más que todo el tema de la altura. La altura, ¿verdad? Recordar que son 62 bloques para arriba y 62 bloques para abajo. Entonces, para abajo no hay problema, porque cuando usted pica para abajo, va a llegar al punto en que ya no lo deja. Le dice que no se puede picar. Pero para arriba sí puede seguir poniendo hasta el infinito. Entonces, los que se pasaron están en problemillas, porque tienen que corregir la vara o ver qué hacen, porque está fuera del reglamento. Entonces, lo que sí se recomienda es que pongan arriba alguna marca límite, para que estén bien claros de hasta dónde pueden llegar, en caso de que quieran hacer una construcción alta, ¿verdad? Muy importante. Y ya de resto pueden hacer lo que quieran ahí, en realidad. Aquí seguimos colocando. Yo estoy aquí en la parte de abajo porque mi construcción, bueno, es un árbol que está arriba y esta es la parte oculta. Entonces es una construcción bastante amplia, pero bueno, vamos a ver qué tal. Dice Nicolai, mae, gracias, me salvó. Ah, claro, buenísimo. Suave, un toquecito para ponerme un toque por aquí esto. Un momentico, uff. Pero para ponerme aquí el stream que se me puso por acá.
Muchas gracias, muchas gracias. Ya sobrepasamos la meta y todo. Sí, muy importante la altura. A mucha gente le pasó. Entonces, sí, de hecho, si usted ve, por ejemplo, mi construcción, tiene arriba eso, un anillo donde básicamente pues se delimita eso. Aquí seguimos. Ahorita hay bastante gente construyendo, eso me gusta. ¡Nani! Lo vi, ¿eh? Pensó que se iba a camuflar, pilluelo. Yo vi un creeper y yo, ¿what? Un crepe Minecraft. Mi amigo Roberto resucitó al tercer día. Ay, pe. Minecraft. Y sí, gente, entonces, más que todo, lo importante para los que van empezando es eso. Tener más que todo la cuestión de las alturas. Pam, 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 pam. Y no sé si Haru tienes dudas acerca, ya que estás empezando, siempre me gusta aclarar dudas a los que están empezando, así vamos repasando todos criterios y demás acerca del evento. Mucha gente entra un poquito enredada, entonces nosotros que ya llevamos días, que hemos hablado con moderadores y todo, creo que ya estamos como un poquito más al tanto. Por aquello, para acabar, digamos, no se pueden usar explosiones porque están desactivadas, digamos. Tienen que ser completamente a mano, poco a poco, ahí. Todo este hueco yo lo cavé así, terrible, pero bueno. Nada más sacar el tiempito. Eso, muchas gracias, Desralacto. Muchas gracias por el follow. Muchas gracias, guapísimo. ¿Cómo estás, Desra? Bienvenido. Desra, ¿de dónde eres? Desra, pura vida. ¿De dónde eres? Dice... ¿Yo? ¿Cómo que Haru? Ah, fue usted el creeper, ¿ah? ¿Eh? Dice Nikolai, ni World Edit tampoco. Tampoco el World Edit se puede. Ni comandos de vaciar chunks. Ni nada, el único comando medio decente que hay es como para cambiar el bioma. Entonces te puede poner bioma de... Si usted pone aquí barra comandos, puede ver los comandos, los diferentes comandos que hay. Son poquísimos. Teletransportarse a la casa, darle permisos a otros usuarios, borrar toda la parcela, empezar desde cero, etc. Entonces, si es todo a mano, digamos, 100% a mano, no hay World Edit. No hay comandos, no hay nada. Hola, hola, Nico. Para poder aquí tiene que tomarse una poción de porque está muy oscuro. Para que vea aquí, vea, venga aquí abajo. Aquí le tiro la poción, vea. Night Vision. Tome, ahí le tiro las pociones para que pueda. Porque ahorita no hay iluminación aquí, entonces estamos construyendo. ¿Cómo estás? Dice, ¿no ocupas ayuda con la pared, Aimus? Madre Dylan, muchas gracias, pero es que quiero hacerlo 100%, digamos, toda la construcción, digamos, yo. Entonces, de momento mejor lo voy a hacer 100% en modalidad individual, digamos. Desearía tener aquí gente ayudándome, pero no. Creo que quiero como lograr hacerlo todo yo. Oh, hay tiempo, entonces no me voy a estresar, pero muchas gracias, más bien Dylan. Se le agradece su ofrecimiento, madre, muchas gracias. Dice Death Black, hola de Cartago. Ah, madre, buenísimo, bienvenido. Y estás aquí, supongo, entonces. Yo entiendo ese sentimiento tranca, sí, exacto. Death Black, ¿cómo te llamas en el juego? ¿También te llamas Death Black? A ver. Ah, sí, se llama Death Black. Por aquello, les estaba yo diciendo a ellos que la idea es que al final, cuando estén las construcciones listas, voy a hacer un video viendo todas las construcciones y demás, y haciendo cinemáticas más específicas para los que se lleguen acá en el stream. Entonces yo tengo aquí el mapa, con el mod, y sale el mod del mapa. Entonces yo lo que voy a hacer es ir agregando aquí, ven, como por ejemplo aquí está Harushay.
voy a ir agregando waypoints en los que lleguen acá al streams, digamos, a los que estén aquí en el chat, digamos, de seguidores y demás. Entonces voy a ir marcándolos para que al final yo visitar esas construcciones y hacerles unas tomas ya un poquito más tuanis. Esa es la idea. Entonces, ahí poco a poco, cuando estén en sus parcelas, me hago TP, guardo el waypoint y ahí ya estamos. Igual ahí ya yo me voy aprendiendo sus nombres. Por aquí tengo que agregar todavía varios, el de Piña Colada, etc. Pero sí. ¿Y cómo va esa construcción? Desrelac. ¿Cómo vas? ¿Vas empezando o ya llevas varios días acá? Yo no te había visto. Yo me meto la mayoría de días en la noche. Y creo que no te había visto. Ok, chiva, se oye muy interesante. Sí. Yo creo que puede quedar tuanis. También la idea es. Al final, también cuando den los ganadores y todo eso, hagamos un stream, un especial de premiación. Y las personas que ganaron, vamos y los visitamos ya más especialmente. Si quieren, si logramos que se unan o no sé, que se metan al Discord y que nos comenten un poquito más cuál fue la idea de la construcción. Y podemos hacer algo interesante. Por eso me gusta que más gente se vaya uniendo de aquí, que los que están aquí en el servidor poco a poco vayan llegando aquí, los que quieran, se vayan llegando por acá, y así podemos hacer algo bien bonito en el transcurso y al final. Ahí por eso, gracias más bien ahí a ustedes que más bien a veces se ponen a recordar aquí en el chat que estamos en stream y demás, porque así la gente se va acercando. Entonces más bien muchas gracias, ahí vamos. Poco a poco conociéndolos a todos. Dice, yo llevo unos cuantos días aquí, dice Desvelac, como desde la semana pasada, pero ya casi termino mi build. Ah, oiga la vara, entonces llevas tiempo. No te había visto, la verdad. No te había visto. Ahorita visitamos la construcción, a ver qué, cómo vas. ¿Dónde estoy rellenando yo, coño? Es que estoy con esta pared ahora. Estoy rellenando con bloque. Voy por aquí. Perfecto. Estoy observando todo. Dice Kili. ¿Qué dice? No ocupa. Yo entiendo. Que seguro se teletransportó. Pero sí, gente. Aquí vamos. Yo voy despacito. Hay bastante tiempo. Derolac dice que llegas y termina. Dichoso. Yo voy despacito, yo voy poco a poco y es una construcción muy grande, pero ahí voy, en plan chill y hay mucho tiempo, entonces vamos bien. Pam, pam. Vamos colocando eso. Oiga, qué dicha, en serio, gente, el stream va de putísima madre hoy. Con el avatar y todo lo he hecho, está viéndose muy bien, estoy muy contento con eso. O sea, está muy frío en Cartago. Oiga, otro cartaguito. Típico de Cartago. Dice Deathlock, ni yo a ti, pero tu construcción se ve muy bien. La construcción, vea, todavía le falta. Esa es la parte de abajo, mi construcción, vea, le voy a enseñar. Básicamente, la parte de arriba es un árbol. Es un árbol gigante que estoy construyendo aquí, que todavía le falta, o sea, todavía le falta depurar las copas. Pero no lo he hecho porque ya gasté mucho tiempo ahí, entonces me aburro, entonces empiezo abajo. Entonces, todo esto es un árbol sagrado que va mucho por el concepto ahí de naturaleza y ciudad verde, que es como lo que yo estoy planteando. Y por acá abajo está donde va a estar algo secreto, que es donde va a haber una ciudad verde completamente. ¡Pum! Que es donde está esto. Que aquí, si usted ve, se salen las raíces en este espacio del árbol sagrado. Se salen las raíces, se incrustan en la pared. Y muy natural, es como un oasis. Y la idea es que aquí haya como una ciudad muy verde, que no sé cómo puta la voy a hacer porque tengo que pensarlo. Pero lo primero es rellenar todo esto, que es lo que estoy haciendo hoy. Rellenamos esto, que es como el fondo. Y ya después vemos qué hacemos. Bro, no sé qué fondo poner para el hueco. Help. A ver, Haru.
A ver, vamos a ayudarle a Haru. TP. Haru. A ver. Ok, tenemos a este Wekamen del Haru. Esto, Haru, esto va a ser. Tal vez usted me dice ahí. Dígame ahí en el chat del stream. Esto va a ser. Como un edificio. O qué lo. O cómo, cuál es la idea aquí. Explíqueme ahí en el chat para entenderle un poco. Y tal vez le podamos recomendar algo aquí. Vamos a ver. Dead Black dice: ah, eso está muy interesante. Me gusta mucho la forma del árbol. Ah, muchas gracias, Dead Black. Ahorita le checo ahí la construcción. A ver qué. Vamos a ver qué dice nuestro pollito. ¡Ay, qué bonito este pollito! ¡Ay, qué bonito! Ay, me encanta este pollico. No, el pollito. Samuraito. Pollito. Un banco de Costa Rica, pero las paredes de los costados no me gusta de piedra. No. De hecho, yo siento que tienen que cambiarlas. Es un banco, entonces esto es un edificio, ¿verdad? Vertical. Pero aquí, digamos, aquí abajo. Pero aquí abajo, aquí afuera, digamos, va a haber algo. Va a ser parte del edificio aquí afuera. Aquí afuera va a ser parte del edificio. O esto es como zona externa. El edificio solo va a ser aquí, este círculo, me imagino. El círculo que hay aquí. Mae, qué chiva la espiral, la verdad. Está muy chiva. Pero las paredes de los costados, ajá. Vamos a ver qué nos dice. ¡Wow! Sí, todo el centro es el edificio. Ah, vale. Vamos a ver, ¿qué podría quedar bien? Porque esto es en plan tricolor. Esto es en plan tricolor. Algo que se me ocurre es que podrías utilizar una gama de cuarzo blanco, concreto, como una gama de blancos. Hacerlo todo muy blanco, porque como es un edificio, de repente el blanco va a resaltar los colores estos, los colores rojo y el azul. Porque, a ver, bueno, aquí también tiene el tricolor, pero ese no es como tan blanco, es como un beige, entonces quizá pueda resaltar. Porque yo lo que buscaría es un tono que haga que estos tonos tricolor resalten, que no le quiten. O sea, entonces podría ser como el color del cuarzo, que es como un blancuzco, así en plan como beige o algo por el estilo. Pero lo que le recomiendo es que haga esto, ponga algunas pruebas. A ver cómo se ve. Este es muy blanco porque este es concreto. Yo lo pondría de cuarzo. Otra opción podría ser arenisca. Ponga aquí algunas pruebas. Puede ser arenisca u otra es este. Otra es poner este bloque de ladrillo de piedra. Mezclado con... No, puede ser ladrillo de piedra. O también puede ser ladrillo. Oiga, puede ser ladrillo. Ladrillo, el brick. Brick, porque como es una construcción muy así, de repente podría quedar muy bien, oiga. De repente puede ser ladrillo o esto, quizá. Alguno de esos dos. O bueno, puede ser los cuarzos. Este también puede ser como con este, todas estas gamas de cuarzos, de repente podrías utilizarlas al rato. Creo que son como opciones. Nada más que tiene. ¿Me dio permisos? Ah, sí, mire. A ver. Porque el cuarzo. Vamos a ver. Vamos a ayudarle aquí. A ver, ahí ya lo está poniendo. Ve. Estas cuestiones. Y también puede ser. Ah, por ejemplo, puede hacer como cositas así. Ve que esto genera. Entonces puede hacer un patrón así. Sí, exacto. Ve, puede hacer un patrón así. Y puede quedar muy interesante. Puede ser, ¿verdad?
Yo creo que puede ser una opción, porque al ser un edificio como muy institucional, puede quedar bien. Puede quedar bien. Puede ser. Lo que le recomiendo es que tal vez ponga varias pruebas. Así como tal vez ver si también le gusta como todo de esto, pero este es muy piedra, pero puede ser una opción, puede ser una opción, pero este se ve muy bien, pero este se ve muy bien. De nada, de nada. A mí me parece que la mejor opción va por el cuarzo. Entonces puedes jugar con estos patrones y hacer un patrón ahí interesante. Creo que queda bien. Ahorita para descansar un poquito vamos a teletransportarnos a la de Josué para marcarla. A ver cómo sigue. Aquí va Josué, excelente con su construcción. Vamos a poner aquí un waypoint en la de Josué. ¿Cómo se llama? A ver, Josué David FM. Vamos a guardar el waypoint para ir guardando poquito a poco todos. Josué David FM. Perfecto. Vamos a guardar también la de Dylan. Vamos a ver si podemos guardar la de Dylan. Punto. ¿Dónde está Dylan? Ah. What? Esta. ¡Ve a esta rata! ¡Ajá! Está escondido en mi guarida. Está oculto el tipo. Lo descubrimos. Qué bueno. Vamos a ver qué más está por aquí. ¿Quién más se llega por el stream de acá? El Des, así vamos a visitar TP2. El Des Relac, vamos a visitar al Des Relac. Para guardar aquí está la construcción del Des. Vamos a salir afuera para apreciarla mejor. ¿Podré salir? Sí. ¿Querés irme a construcción? Sí. Ya casi voy, Dylan. Oh, está interesante. ¿Esto qué es? Como una edificación. Es como un monumento, está muy interesante. Muy chiva, muy chiva. Vamos a guardar aquí el waypoint de la de Desrolac. Para tenerlo por aquí, para cuando hagamos la visita. De eso. ¿Cómo es que se llama? Desralac. Vale. Uy. Agregamos. Se llama Desralac. Algo así. Confirmamos. Ok, ahí me dicen si quién más me falta. Si alguien está por acá en el stream, voy a la cosa y guardo de una vez el waypoint para ir guardando. Dylan XD. A ver si. Ah, ya, ahora sí llamamos a la asamblea. Le llamo a la asamblea. Vamos. La de Dylan. Vamos a poner el waypoint por aquí arriba. Suave, ¿para dónde es el centro de la parcela? Esto me confunde. Ah, es que es como aquí. Vamos a agregar aquí Dylan, ¿cómo es que se llama? Dylan Ski XD. Joder, está difícil recordármelo. A ver. Punto Dylan Ski XD. Ahí creo que está bien. Dylan Ski XD. Eso es. Aquí ya tenemos el waypoint del Dylan. Dice, es un nombre complicado. Sí. Me estoy emocionando con esta maqueta. Es capaz que ahora hago toda una mini ciudad del estilo. Mae, buenísimo, sí. Yo vi que ahí va a tope de power. Mae, este fuego yo creo que sí está lagueando el servidor, mae, en serio. Pero esto no tiene ningún sentido, mae. ¿Por qué tiene esto fuego? Esto no estaba así. ¿De quién es esta vaina? Vamos a ver.
Señor Monker. No está el señor Monker. ¿Cómo que volverá a su árbol? Dice. Qué barbaridad. Vamos a casa. Madre, sí, yo vi que iba súper bien con la jugada. Vale. Claro, la mía. Aquí estamos. Mira, aquí recuerden que hay una entrada secreta para el árbol. Justamente aquí, donde está este bloquecito. Si vienen por aquí, entrarán aquí. Porque arriba está cerrado. Arriba es la entrada general. Joder, ha llevado tiempecito esto, ¿verdad? Vamos a ver si por lo menos logramos terminar esta más. Y ya, porque si no se me alarga mucho el stream. Ya, un poquito cansadito. Vamos a seguir rellenando. Yo creo que podemos terminar de rellenar una. Y quizá al rato las otras las termino de rellenar mañana. Ya sea off stream o en stream. Oye, qué gente, ¿verdad que el stream va muy bien, gente? ¿Verdad que el stream va? O sea, no se está pegando la imagen, no va fluido, va bien, ¿verdad? No hay desconexiones, el audio está continuo. Es que ustedes no saben, bueno, algunos sí saben, pero he sufrido, o sea, con el tema por el tema del internet, pero desde ayer ya yo creo que logré que mejorara y por lo menos estaba bastante, bastante bien. Vamos a tirar por aquí más bloquecitos. Para. ¿Qué podemos poner? Va 10 de 10. Mae, gracias Haru. Buenísimo. Déjenme cambiar un toque la música para ver qué podríamos poner. Yo creo que quiero poner algo aquí. Vamos a poner es Summer Chill. Yo creo que eso tiene copyright, pero me vale verga. Vamos a poner algo más en ese punto. Ahí veré si tiene copyright. Es que el problema, como yo quiero resubir los directos, yo creo que cuando yo bajo el bot, digamos, la grabación de Twitch, ellos me silencian lo que tiene copyright y se me borra el sonido. Pero creo que esta debería estar relativamente bien. Vamos a ver. Hacerlo como en plan pruebita. Para poner una musiquita un poquito más. Más hoppy. Me cansé como del lofi. Seguimos colocando aquí. Bloque. Vamos a alejarnos para ver cómo se ve. Si ya la parte de arriba ya se va rellenando. San Francisco. Papá. Gente, y ayer vieron que de verdad. Qué pelos de punta el partido de la CL. Uff, Dios mío, qué sufrimiento. Estuvo hardcore, ¿eh? Casi me da un paro a mí. Casi me da un paro cardíaco. Pero todavía está vivo la CL. Tum, 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 tum. Estuvo de escarpias. Tenía los pelos como escarpias. Seguimos rellenando aquí huequecitos. Aleatoriamente. San Francisco. Vamos a ver, Pepa, poneme aquí que no veo el chat. Por los pelos, sí. Y llenísimo el estadio. Mae, el estadio a rebosar. Estaba increíble. Pero, mae, de verdad, o sea, por los pelos, mae. El destino quería que quedara porque. Dios mío, ese montón de palos y todo eso, Dios santo. Vamos a seguir colocando aquí los ladrillos musgositos.
Son las 10 y 11. Yo creo que voy a streamear como hasta las 10 y media. Creo que en 20 minutos logramos terminar esta pared o incluso antes. Vamos a ver. Ah, no, porque ya se nos hace muy tardito. Ay, hay bastante gente hoy. Hay bastante gente, ¿eh? Hay bastante gentecita en el chat. Aquí, perdón, en el chat, en el servidor hoy, construyendo ya es tardito. Y normalmente ya como a las 10 ya quedamos pocos. La gente se va a dormir. Está bonito que haya gente, por lo menos aquí dándole. El servidor se ha mantenido vivito. Los moderadores nos habían dicho por acá cuando se unió Solano al stream. Uno de los administradores se unió aquí al stream y nos dijo que estaban pensando en hacer algunos eventos para los que terminaban construcciones. Pudieran tal vez meterse, estar aquí haciendo alguna dinámica, ganando algo, no sé. Pero de ello, no sé cómo estará el tema. ¿Para qué son esos cubos de oro? Los cubos de oro nada más son para representar los cetros. Los cetros del cuadrado. Entonces, este es el centro de todo. Básicamente es para guiarme cuando haga la construcción. Cuando hago aquí las callejuelas o lo que vaya a ser de ciudad. Va a ser como la guía, porque quiero que quede bien, bien simétrico. Básicamente es eso. Es como una guía. Es muy importante, digamos, cuando uno haga cualquier cosa que esté en el ámbito de la creatividad, digamos. Depende también, pero yo como soy arquitecto, sí, es muy importante como antes de hacer cualquier tipo de cosas, tener como unos ejes o algunos parámetros base que sean la estructura inicial. Entonces con eso usted se guía. Queda algo más ordenado, más estructurado y tal. Te veo desde las sombras. ¿Dónde estará? Está oculto, literalmente. Ahora lo vimos que aparece aquí. Está con invisibilidad. En algún hueco está, hijo de puña, metido. Ese pinche Timo. Madre, legítimo Timo. O sea, legítimo Timo. Que se hace invisible. Ah, es que es Timo. Es Timo. Literalmente es Timo, Dylan. El pinche tejón. Solo falta que me tire pociones venenosas. Como una bruja. ¿Qué nos dicen por aquí? Dice Haru, es que la nación volvió a poner el anuncio del evento. Sí, yo, en serio, yo no vi que lo volví a poner. Qué bueno, mae. Main Timo, mae. Ah, buenísimo. Mi main es Cho'Gath. Mae, yo no sabía que la nación lo volvió a poner. Mae, qué dicha. Ojalá que sigan poniéndolo porque así llega más gente, mae. Me gusta mucho, qué dicha. Vamos a ver. Mira, pero Ruti. ¿Cómo tiene pensado la ciudad? ¿Tipo circular? Mae, esa es una de las opciones. Y es la opción primaria. El Chogi Epicarda, exacto. Sí pensaba hacer como una fuente aquí o algo. Y una calle circular. Y en los alrededores algunos edificios. La idea de los edificios son edificios muy, muy, muy verdes. Y entre las calles algunos árboles y demás. Porque es como la esencia. Es como un oasis. Lo que pasa es que no sé si va a quedar todo. Porque la parcela es muy pequeña. Entonces puede ser que me quede muy atumultado. Entonces estoy valorando las opciones. Todavía no lo tengo muy claro. Lo pensaré después, cuando ya tenga todo esto listo. Yo te vi tipo Cedo Warwick. Mi main es Yumi, dice Haru. Yo te vi tipo... Ay, Dios. Yo soy Cho'Gath. Buenísimo caballero Cho'Gath. ¡Vamos! Seguimos colocando por aquí algunos bloquecitos. De hecho, yo casi que siempre después de que juego Minecraft y cierro stream, me voy a jugar unas partiditas de LOLcito. Eso sí, no las streameo, porque eso ya es nada más jugar un rato ahí en plan chill. Y además porque ya les digo, yo no quiero hacer demasiado contenido variado en el stream. Básicamente es Minecraft y dibujo. De juegos, solo Minecraft. De momento, ¿verdad? Obviamente uno nunca sabe en el futuro, pero de momento... Minecraft y streams de dibujo, que probablemente sea como lo preliminar, un rato dibujando para en un ratico abrir Minecraft.
Entonces más o menos esa es mi idea. De hecho ahorita tal vez juego unas partiditas. De hecho ayer nos acostamos tardísimos. Pero sí, Josué, todavía tengo que definir bien el tema de la ciudad. Diría que si es varón, estimo central, Veigar, Yujin, soporte Leona, jungla, Ramos. Interesante combinación. Madre, fijo, me van a silenciar toda la madre por el copyright, van a ver. Pero voy a probar la playlist, voy a darle una oportunidad. Pero es que tiene ganas de musiquita así. Ok, gente, ya vamos, ya casi esta pared, ¿verdad? Ya casi tenemos. Estas dos todavía tienen algunos huecos, pero esto es fácil de ir rellenando. Esto nada más es de ir. Nos metemos aquí. Si me agarro en Timo, uso Nasus. De imagínense, para comérselo de una Q. Nos quedan como 15 minuticos de stream. Ya casi finalizamos. Para. Pero en serio, Haru, yo no sabía que la nación volvió a tirar la vara. Está excelente. Está excelentísimo. Pam, pam, pam. Vamos a poner un poco de andesita en estos puntos. Y de hecho, si usted ve, bueno, ya va grande. Hay que seguir actualizando esto. Conforme vamos viajando, se nos van actualizando. Pero esto ya es una ciudad enorme. Vean, por ejemplo, aquí está la de Ezrolac. Véanla en planta. Vean qué interesante cómo se ve. Es otra perspectiva, la quinta fachada. ¡Ojo! ¡Picha! ¡Picha! A mí me encanta eso. Vean aquí la de Haru. Vean qué chiva la de Haru. La de Haru. Un círculo se ve. Es una. Madre, qué bien hecho, madre Haru. Qué bien hecho esa espiral. Sinceramente, yo no sé cómo haría eso. Yo no podría. Le quedó súper, súper perfecto esto. Tiene mérito. Muy bien. Eso debe ser dificilísimo. ¿Dónde está la de Josué? Aquí está. Aquí vemos cómo va la de Josué, vean qué chido. Aquí como está determinando él sus diferentes partes. Va muy, muy, muy bien, bien. Sí, bro, dice Haru. ¡Ay! Oscuridad eterna. Night Vision. Ok, vamos a finalizar entonces. Esta pared sí la voy a dejar para después. Seguramente la termine fuera de stream. Mañana tal vez. Me meta en la tarde un ratico. Si me dan ganas. Touching. Mike Dunnis que está, dice. ¿Con quién está hablando? ¿Quién sabe? Pero alguien llegó ahí. Vamos a seguir poniendo esto por aquí. A Josué David le dicen. Claro. Vamos a seguir colocando. Sí, ahí Josué David va dándole. ¿Cuánto vale el alquiler acá? Dice. Ahí está el arrendamiento. Accesible, dice. Que sabes, esas torres por lo menos mínimo $1,000, ¿ah? Para un apartamentico ahí, mínimo $1,000 al mes le sacan de mínimo. Está muy moderno eso. Mucho lujo. Ah, creo que nos falta robarnos un poquito de este bloque. Ah, bueno, sí, aquí teníamos un poquito de este. Bueno, ya vamos terminando esta pared. Y no, ya casi cerramos el stream. A las 10:30 más o menos. Ahí ahorita vemos a quién le mandamos. Ahí le mandamos una raid. Cuesta demasiado, bro. Madre, me imagino que sí. Se ve complicado esa espiral, sinceramente. Sumamente complicado.
En el 2100 hasta los pisitos humildes son modernos. Sí, exactamente. Tum, 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 tum. Ojo, ya se va cerrando, ya se va cerrando. Aquí todavía tenemos muchas perforaciones. Vamos a cerrar un poquito con estos ladrillos. Show me, show me. Pararara. Seguimos. Show me, show me. Seguimos colocando un poquito más de bloquecitos. Después el musgo lo vamos a agregar de último. Está soberbia esa música, perro. Ya, modisha. Aquí nos armamos el... Hola. Hola. Creo que tenemos un timo. Tenemos un timo, un intruso. Show me. Sigamos colocando. Nos están asustando, gente. Yo les dije, este sitio está encantado. O sea, aquí abajo hay espectros. Ve que nos tiran cosas y todo, man. Show me, show me. Hay espectros, así que cuidado, gente. Qué buena musiquilla. Hace tiempo no escuchaba ese tipo de house. Ma, verdad, es riquísimo, ma. Ese house es sabroso. Vamos a subirle un poquito. Es que es un house, pero como melódico. Es un house en plan techno. Y ese es mi favorito. ¡Bum! Un techno house. El fantasma de la catacumba. Aquí tenemos un fantasma. Uf, está soberbia. Esa musiquita. Vamos a agregar, aprovechar que tenemos estos huequecitos, vamos a agregar algunos por aquí. Vamos a ver cómo me cae el copyright ahora. A tomar por saco. Ya casi terminamos la pared. Voy a rellenar esta que todavía está como muy... ¡Mudisha! ¿Sabes qué podríamos...? Qué chido sería un día hacer un especial... DJ IMOP. Y hacemos un festival Techno House Dubstep. Y ponemos así, me pongo yo en plan DJ, así como mi avatar. Y hago algo, y pongo alguna mezcla así. Tu, 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 tu. Chivísima. Yo me acuerdo cuando yo estaba más pequeño. Una así como de mis, como... No sé cómo le digo, como fantasías era que era DJ también. Y tenía ese virtual DJ. ¿Se acuerdan del programilla ese, Virtual DJ? Y yo, uno bajaba eso y se creía un DJ ahí poniendo ahí. Qué bueno, y todavía se usa, yo creo, ese programa. Me apunto, dice Haru. O lo hacemos en Minecraft. Lo hacemos aquí, ponemos plan psicodélico y todo. Se imagina, qué loco. Vamos a terminar de colocar aquí algunos huecos de estos. Para. Bueno, vamos de las sombras.
Eso. Pura vida, Dylan. Vacile. Igual ya casi cerramos el stream. Cuídese. Bye. No, ya estamos a punto de cerrar el stream. Tum. A las 10:30. Yo creo que ya avanzamos bastante. Nos quedan por ahí algunos huequecitos que vamos a terminar de ir cerrando por aquí con algunos. Nos quedan todavía 3 minuticos antes de que se nos acabe el tiempo. Vamos a terminar de poner. Pero sí. Vamos a ver, sería chido hacerlo un día, algo así. Un momento para ir abriendo aquí una cosita. DJ, I'm up. Vamos a un momento para ir aquí a mi. Sorry que no se haga mucha bulla aquí. Nos quedan 2 minutos. Vamos, voy a ir buscando a quién le hacemos una raid. Creo que es este, sí, el broadcasting. Vamos a ir buscando a ver quién le podemos hacer una raid ahorita, que ya casi terminamos. Ahí para que nada más, ahí pasen a para que se queden ahí, porfa, y no pasen a saludar. Vamos a ver a quién está por aquí. Pero no, di gente, yo creo que voy dejándolo por aquí. Más bien, creo que avanzamos bastante la parte de abajo. Aquí vamos. Y más bien, Dino, muchísimas gracias por pasarse por el stream hoy. Hoy superamos la meta incluso de los 100. Llegamos a 102 seguidores. Ahí más bien, muchísimas gracias, de verdad. Y Dino, ahí vamos a estar streameando. Posiblemente mañana también juguemos un ratico en la noche. Y ahí vamos a estar visitando las construcciones y demás. Ahí cuando hacemos TP y demás. Voy a seguir con todo esto interno que ya va agarrando forma. Y ahí vamos construyendo. Entonces, Dino, gente, muchas gracias de verdad por pasarse aquí. Y vamos a tirar la red a Erket, que a Erket siempre nos apoya mucho. Él se pasa por acá. Entonces, Dino, vamos a iniciar la raid hacia Erket. Y muchas gracias, gente. Buenas noches por ahí. Ahí pasan y saludan a la Erket. Ahí que venimos de parte de iMops. Entonces, un saludito, gente. Buenas noches. Muchas gracias. Saludos. Buenas noches. Saluditos. Bye. With a crown.